Aquí sí me siento que me están teniendo en cuenta, me hacen sentir importante. Y ves cómo es el karma. Ayer era pura risa, ¿no? Que el menino, ahora mira quiénes se ríen de último. ¿Sabes? Ayer, dentro de todo, siento que no lo hice tan mal en todo el día, ¿no? Siento que me faltó concentrarme un poquito más en la última pasada. Pero así es el juego. Uno se hace grande aprendiendo sus errores. Así que lo que yo digo ni me interesa. Voy a seguir practicando, trabajando, entrenando. Y aquí sí, si me lo mandan a la práctica, me ponen. Así que primera victoria que yo realmente gozo, que me siento importante, que por lo menos aporté. Que no estoy llegando, que mi competidora que viene atrás y que depende de mí no está llegando a pañuelo. Entonces, ¿qué yo hago? No. Allá está pañuelo. Andrés Moya, me voy hasta pañuelo y le espero en pañuelo. Y nadie puede avanzar si yo estoy plantado en pañuelo. Nadie puede avanzar. Ella da su recorrido y yo me meto. Si yo me meto y la espero acá, ella no va a llegar. Jamás la esperaba yo, pero es que estás hablando sin saber. Jamás yo la esperaba allá. Yo la esperaba de este lado. Cuando ella agarraba pañuelo, íbamos para allá. Entonces, ¿cómo tuvo error agarrando pañuelo y tocando campana? Ella no tuvo error agarrando pañuelo. Cuando a mí me jalan, ella no llega. Pero yo estoy jalado. No llega. Porque, bro, si ella agarra, ella lo que tiene que hacer es esto. Cuando ella sale y no agarra, yo obviamente salto y se queda ahí. Pero ya, ¿qué hago? O sea, yo no. Bro, ¿tú viste el espacio que había del tubo al pañuelo? Cualquiera de nosotros así agarraba pañuelo. Del tubo al pañuelo. ¿Cómo yo voy a estar pendiente de si agarró el pañuelo o no? Yo estoy pendiente de que pase. De que pase. Al pasar ella. Al pasar. Escucha. Pero al pasar ella. Yo estoy pendiente de que Ron agarre pañuelo y toque campana. Pero al pasar ella ya tiene que agarrar pañuelo. No, pero tiene. Pero viste, por inercia no lo hizo. Por inercia. ¿Y esa en cuál vuelta fue? Cuando ya nos habían sacado la ventaja. ¡Hola, Panamá! Espero que se unan y después digo hola, Panamá, mejor. Vamos a contar hasta 10. 1, 2... ¡Hola, Panamá! No, espérate. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Hola, Panamá! Tienes que decir hola, Panamá, si no, no puedes hablar. No. Yo sujeto el micrófono. Mira, a mí me enseñaron acá que el que está presentando sujeta el micrófono, los demás no lo pueden tocar. ¿Suelto? No le voy a dar el micrófono. Me lo voy a quitar. Germán, manda la orden a que suelte el micrófono. No voy a soltar el micrófono. Este streaming va a ser uno de los peores streaming de la historia. Seguramente yo tengo más rating en el streaming que tú. Oh. A ver, gente, fácil. Empiecen a votar a quien quieren. A Nikki, que haga la intro del streaming, o por mi persona. Yo les tengo buenos chismes hoy, pero como ustedes quieran. Suelta un primer chisme, pues. No te voy a soltar. Y yo suelto uno. Y dependiendo, uno y uno, ya. Chao. ¿Están votando? Como un minuto, espérate, que está atrasado el streaming. Ah. Hay delay. Acuérdate que cuando lo que nosotros estamos hablando, le llegó en este momento lo que nosotros dijimos en el pasado. Y ahorita la gente empieza a votar. Ah, ok. Ni sabías ni eso. Y entonces, estoy aprendiendo. ¿Tú cuántos años llevas acá? Toda la vida. Dos años. Pero en el programa. Tres. Ey, vamos, trabaje, papá, trabaje. Tres. Si ganó como seis temporadas. Cuatro. Ah, cuatro. ¿Quién es que ganó seis? Joani. Cinco, Joani. Cinco, qué bestia. Sí. ¿Tú por qué solo ganaste cuatro? Porque te dieron la oportunidad. No quise participar más. Ya tenía muchos 7,000. No, más que el dinero es el honor, la gloria, el nombre. Sí, porque ya. ¿Sabes qué? ¿Qué dice la gente? ¿Sabes que nadie ha pasado la barrera de dos campeonatos en la rama masculina? ¿Campeonato significa que ganas dos seguidos? No, que tenga, no hay ningún hombre que tenga más de dos títulos, ni uno. No, no te estoy preguntando, te estoy diciendo. Ah, bueno. Oigan, cuando yo conocí a Daniel, me acuerdo que había un sillón acá y él estaba acostado y ellos estaban hablando de campeonatos. Y para mí, Daniel era el presentador. ¿Y te acuerdas que te pregunté? Ah, tú participaste en Calle 7. Él me miró, él no me dijo nada, me hizo así, ve, ni me contestó, y yo dije, ¿sabes dónde le diste? En el ego. ¿Qué votó la gente? Es que no sabía. ¿Qué dice la gente? ¿Sabes dónde le diste ahí? En el ego, que no lo conocía, en el ego. Pues sí, sigamos hablando. Ajá. Ajá. Sigamos hablando tú y yo, que ¿se por alguien habla? Mollita. Ah, no lo escuché, mira. Permiso, que ahora sí hablo pollito. Oye, tú estás trabajando, te estás atravesado aquí. Yo quiero entrevistar.
¿Y qué le pasa a este man? Me está mandando. Tigre, ven. ¿Cómo hace la patrona que se sienta ahí arriba? Daniel, vamos, el invitado. Bueno, me voy entonces. No te puedes sentar. Te puedes sentar. Siéntate acá. Eso es lo malo de él. No me da a votar a la gente porque saben que va a votar por él. No, no vale la oportunidad, Niki. No, déjame sentarme en el centro. Porque, déjame sentarme en el centro. Ok. Ayer está. Nuestro invitado hoy es el Tiger. El Tiger. El Tiger, vamos a poner. Hola. Tampoco nos vamos a quedar contigo media hora aquí. No, si no nos aburrimos. Tienes que poner el micrófono. Ah. ¿Qué nos aburrimos? Dice. Un minuto. ¡Oh! ¡Ay! ¡Solo un minuto! Oiga, les voy a decir algo. En un minuto, preguntas para el Tigre en un minuto. Tigre, en este momento, en las redes sociales salió un mensaje de tu hermano. No, que vamos a hablar eso en nuestro segmento. No vamos a hablar de tu segmento aburrido con Paola, vamos a hablar de otra cosa. ¡Ven! Le voy a preguntar al Tigre. Tigre, el Lobo comentó, te voy a leer puntualmente lo que el Lobo comentó en las redes sociales el día de ayer. Mucha gente no lo sabe, pero a mí me enviaron esta publicación en la cual el Lobo comenta, y aquí está, el Lobo comenta lo siguiente. Tres cosas para decir el día de hoy. Dice, la primera, Dico Colín, ¿viste quiénes son los verdaderos titanes? ¿Cómo? Dice, ¿cómo te apodabas por...? ¿Cómo? ¡Oh! No sabe ni leer y está aquí. Yo te voy a preguntar. ¿Qué dice? Yo me acuerdo. Ajá. Cuando iban las nominaciones contra Adrián Isaac. Porque hubo una nominación que fue... ¿Y él se apodaba el titán? Él dijo eso. Ah, bueno, viene. Ajá. En realidad la nominación con Isaac y Adrián. O sea, ahí... Hay... Estaba para Moya. ¿Qué hace Moya roncando? Ven acá, que no terminó de leer, hombre. Es que me aburre. Si está allí, porque Dios es bueno y no por sus propios méritos. Y la tercera que hace es, sigan menospreciando a Isaac. Él es el pelado que no se mete con nadie. Todos le tiran y nadie lo apoya. Al menos él no le debe nada a nadie. Isaac, te amo, sigue disfrutando esta etapa. Bueno, lo dijo, lo primero, la nominación que fuimos, Brian, Cocolín, yo y Adrián. Ellos nos decían que no teníamos nada que perder, yo y Adrián, porque ahí iba un choque de titanes, pues. Y realmente ayer fue que le tocó con titanes y, bueno, quedó de tercero. A eso es lo que él se refería, pues. Estamos hablando de ti. A eso es lo que él se refería cuando habló de Cocolín. Dime. Estamos hablando de lo que te dijo el hermano de el Tiger. Ajá, no, tiene toda la razón. Claro, sí. Mira, mi pregunta es, si el Lobo estuviera aquí en el campo de batalla, ¿tratarían al Tigre como lo tratan hoy en día? Sí, porque no. Espérate, yo te voy a dar esa respuesta. O sea, nadie tratará más mal al Tigre que el propio hermano. Ok, sí, pero es diferente. Exacto, no permitiría que los demás lo trataran mal, sin contar que pero ellos cuatro... La cabeza del Tigre fuera el Lobo, el hermano. Claro, sí. Pero ellos cuatro se tienen uno al otro para apoyarse. El Tigre... Hasta ahora no ha tenido a nadie. Es un tigre solitario. No, es que al final, la verdad es que yo no... Yo le he tratado de apoyar tan de mano. Sí, pero es que ustedes lo apartaban. Ustedes lo apartaban. Yo le he tratado de apoyar. Pero es que, espérense, pero es que ustedes están equivocados. Ustedes piensan que porque Eric, porque el Lobo era así, Isaac es totalmente diferente. Isaac es así, él es apartado. Él siempre le gusta estar en su equipo. Él es así. No es que nosotros lo apartamos. Ahora, que no iba a la última, eso es cuestión de competencia. Mira, lo que pasa es que yo te voy a ser sincero, yo no puedo cambiar mi esencia, mi manera de ser. Si a mí no se me invita a un lugar, yo no voy. Si no me saludan, no saludo. ¿Cómo te sientes en el equipo amarillo? Bien, la verdad, es que el detalle es eso, pues si tú me respetas, te respeto, si me invitas, voy, si no, no, entonces eso es como... ¿Sientes una vibra diferente? La verdad sí, me siento como que se me integra bastante, se me toma en cuenta, me hacen sentir importante y yo me siento bien contento, ahora sí siento que estoy... Que lo incluye. Ya vamos con otra persona, suficiente. Ok. Permiso. Ahora, la última pregunta es... Te puedes retirar. Hay gente que dice que el Lobo, ¿por qué tiene que salir a defenderte? Creo que cualquiera que tú es un hermano aquí también lo defendiera, ¿no? Él es mi hermano mayor, es el hermano menor, él siempre me ha defendido. Gracias, Tigre. Ok. Moya, vente, el Tigre vente, me cae bien. Vente, Moya, rapidito. No, ey. ¿Qué opinas de que...? Ay. Ya, suficiente. Ay. ¿Y la lengua? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa a este niño? Tú tienes que bailar el dembow con cara. Si tú no, si tú no bailas el dembow con cara, Dima, tú no vas a pasar. ¡Préstame el micrófono! Préstame un poquito de pastel de dientes, por favor. Apréndetela. No trae, bro, yo no me cepillo hoy. ¿Alguien tiene pastel de dientes que me preste? Búscala allá arriba, búscala allá arriba. Paola tiene. Papi, allá abajo en el súper. ¿En serio? ¿Paola tiene? Paola tiene. ¿No tiene un poquito? Mira, vamos a bailar el dembow, papi. Ya, bro. Paola, el baile. Dicen que hay un nuevo baile acá. Suéltala. Siéntese aquí, por favor. Mira, no me la estoy tratando así, hermano. Vamos a bailar, vamos a bailar. Tú sacas aquí tu baile. El baile, el baile. El baile del chamo. El baile, mira. 0.40. Y tú no me vuelvas a jalar. Bien, bien, eso, eso. Eso. Date a respetar, bien. Me deja con las manos arriba, pero dale. Está en 0.40. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, ahí viene. Dale, dale. ¡Ay! ¿Cómo lo odio? Míralo, parece una lagartija. Mira, mira, mira eso. ¡Desorden, desorden, desorden! Ese es el baile. O sea, el baile. En conclusión, el baile es un desorden. ¿Qué haces? Este niño. Yo creo que él se toma algo antes de venir al campo de batalla. Definitivamente toma algo. Se tomó un ensure con un electrolito. Es que si tú no bailas el dembow con cara, tú no vas para Dominicana jamás. ¿Qué lo que es, mi? Dice el dominicano, hay caras y caras. ¿Cómo es la cara de mano? Él no es dominicano. Ah, puertorriqueño. No. Salvadoreño. Él es cubano. Cubano, es cubano. Seré que bola. Lo siento, Aceré. Como la cara, como la cara, como la cara. Ajá. Como la cara. Dios mío. Y la ay, Dios mío. Ya, ¿quieren entrevistar a Moya? Dejamos a Moya solo. Ay, bueno, está Moya. Moya. Ya, ya, Moya, puedes hablar. Moya, ¿qué crees que todo te gusta? Chao, mi amor. La cobra de nuevo, papi. Están hablando de la INA, ayer del pecho. Vamos, papi. No, no, yo le iba a dar cachete, pero no entiendo. Ya se quita. Tienes dos cobras. Ajá, lo que te iba a preguntar. Si pudieras elegir con quién ir a nominación, ¿con quién irías? No, con el que sea. No, 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 pero tienes que elegir a alguien. No importa si es de... Con Fabián y Fukins. No. ¡Oh! Si hasta Adrián le ganó a Fabián... Fabián y Fuquense. O sea, con los dos. O sea, Niki, no estás entendiendo. Eres lenta. Todavía no la he entendido. Fabián y Fuquense. O sea, no. Ah. Oh, ¿cuál moto? Oh. Tienes que cambiar la pregunta. ¿Por qué? ¿Tú estás viendo aquellos cocos? Ella mira, ella mira. Hombre, me voy de este streaming. ¿Con quién no le gustaría enfrentarte? ¿Con quién no te gustaría enfrentarte, aparte del tigre? Con Fuquense y Fabián. Oh. No, 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 está aburrido. Ven, ven, ven. ¿Te gustaría ir a esta última nominación? No. Mentira, no, la verdad no sé. O sea, no creo que yo vaya a ir a la nominación. Tú dices. Dice el chamo que son las mejores nominaciones. En verdad no sé, ¿no? Y el chamo es el que sabe. Yo digo que vayas y demuestres. En teoría, ¿cuáles serían las opciones de yo ir a esta nominación? Va, ay, estamos... mira que llegó. No, sí, puede que sí, vaya. Si es de 4 personas, puede que sí vaya. Así que sí me gustaría. Esta nominación va a ser de 6. Oye, llegó el cowboy. No, no, pero... Y hoy hay enredado. Donde te la cagues, vamos a tener un problema tuyo. Ey, ey, vamos, papá. Es streaming, en streaming se puede. No se puede. En streaming se puede. ¿Es que también en Brasil o qué? Vamos, el papá. El streaming es de chill. De chill. ¡Ay, llegaste, amiga! Llegó. Hoy tenemos una sorpresa para los... Al final es su falta de respeto, pues. Eso no es una falta. Eso es algo que todo el mundo hace en los baños todos los días. Es la gran realidad, de verdad. Ok, bueno, a lo que vamos... A lo que vamos, sí. ¿Qué pregunta era? Sí me gustaría ir porque es la última nominación antes de repente, aunque a mí no me gusta sentir el feeling de las nominaciones. Eso es una vaina, un nerviosismo que no me gusta sentirlo, pero sí, ya me gustaría ir directo a la tapa verde. Ya nervioso, sí. ¿También te da dolor de barriga? No, no, no. A mí es un mood como incómodo, como... Sí, claro, te prepara. Yo creo que no hay mejor forma de practicar. Imagínate el feeling de una final. O sea, ¿cómo se debe sentir tu estómago? No, imagínate el feeling de una tapa verde. Ese feeling es peor. Yo creo que ya en la final estás como ya mentalizado que vas a seguir compitiendo. Pero, ¿te ha pasado? Es que no sé. No. No. No sé porque... Tampoco. No a él tampoco lo siento. Dilo, dilo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? No, porque no llega a la final. Yo tampoco. ¿Te ha pasado? Sí.
Lo sabemos. ¿En serio? Yo también. El feeling de la final. En la temporada pasada llegué tercero, entonces me faltó llegar a la final. ¡Ah, un finalista! Oye, oye, Brian, ¿cuál es el feeling de una...? Porque aquí estamos hablando que hay un feeling... ¿Me vas a dejar presentar? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Me voy. ¿Cuál es el...? O sea, estamos hablando... ¿Alguien tiene un desodorantito por ahí? ¡Pero tú! ¡Se te quedó todo el caso! ¿Quieres calzoncillo, bro? ¿Quieres ropa? ¿Qué más quieres? Te voy a decir algo, El señor ya modelo no compra ni pasta de dientes ni desodorante desde el año pasado. Espérate. Desde el año pasado. Todo el tiempo. Ok, Jan, estamos hablando que... Pero es que no sé si él siente ese sentimiento antes de una nominación. ¿Cuál? Como un... Sí. Algo en el estómago. Sí, mira, mami, yo te voy a ser bien sincero. Ayer estaba nominado. Bueno, de que yo me levanté, yo empecé a desayunar una vez porque yo sabía que yo iba a digerir esa comida un buen rato. De una vez me paré así, abrí los ojos y dije... Esta respiración no es normal, es como rara. Yo dije, ah, verdad, estoy nominado, listo, ya sé por qué me siento así. Sí, mírame, no, y te digo algo, a través de los años, a través que agarras más experiencia, a través que ya eres campeón, a través que tienes un peso encima, o ya eres un, o sea, ya tienes un proceso dentro del campo de batalla, la presión es mayor, porque ya no puedes perder contra cualquiera, o sea, en teoría sí, pero... Como ayer que perdiste el contenido. Exacto, o sea, tu presión es, tú sabes que soy el competidor más experiencia, la presión es mayor. La diferencia de la presión con un novato es que el novato puede perder contra cualquiera, puede perder contra un novato o como puede perder con un experimentado. El experimentado se supone que no debería perder. Lo que es un mito, en verdad. Así que, sí, porque pero, como la presión es horrible. Lo que ustedes no saben es que... Oye, mira, está todo aquí, todo rojo, amarillo. Lo que ustedes no saben es que hay pruebas y hay pruebas. No le hiciste la pregunta, ¿sabes? Ah, es que se fue. Oye... No me puedo. No sé, de la nada. Ahí puedo abrazar a Pablo ahorita, papi. Ah, es que ustedes no saben. Es que no saben qué. Yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Nadie. ¿Qué sabemos? ¿Sabes qué me pasó en estos días también en la nominación? ¿Sabes qué me pasó en estos días en la nominación, bro? Bro, antes de la nominación me acosté a dormir y me paré sudado. Pensando en Paola. No, no, me paré sudado. Y era que no había, se había apagado el aire. Entonces lo prendí y ya y dormí. ¿Cómo les dio risa eso? De verdad no lo entiendo. Tú no entendiste, te lo voy a decir. A tu, entonces fue tu baño. Entonces va a aprender. Para que lo entiendas. Es que hay momentos en el que simplemente tienes que decirlo y ya. Si lo repites. En verdad estaba pretty. Estaba pretty porque, o sea, iba a decir como que le daba nervio la nominación y salió que era del aire. O sea, estaba pretty, me gustó. Ay, no, yo pensaba que al único que le pasaba eso era a mí. Que todos los demás estaban relajados cuando iban a nominación amenazado. Que uno como novato y que chuzo, estoy bien nervioso. Yo me pongo muy mal antes de nominación. Y el otro día me estaba diciendo Sol. Yo he llorado. No, creo que la única nominación que yo he estado cool fue la de ayer. Porque sabía que iba a perder. Yo también con la de Kelly y Marlene. Y fue la que mejor me fue. Fue la que mejor me fue porque yo estaba disqueada. Pregúntale, ya. Sol me dijo que la temporada pasada, siempre antes de sus nominaciones, lloraba. El corazón en el regreso. Bro, yo la abracé ayer. El corazón, dije, el corazón le pegaba a mi corazón así. Yo nada más la abracé y le dije, cálmate, dame un piquito. Ve acá. Nada más la agarré y le dije, cálmate, la agarré por la cintura y dame un piquito acá. No. Bueno, vamos con... ¡Ay! Vamos a... No. Ah, no, yo cierro con ellos. Vamos a seguirnos bailando. Chao, chao. Y nos vamos por acá. Caminamos. ¿Cómo es la lengua? Ay. Dios mío. Dios mío. Algo que nos sacó el tigre de su hermano es el estilo de baile. Definitivamente. ¡Mentira! Yo soy a María, se me olvida. Te quiero. Ajá. Y ahora no puedo entrevistar a nadie, voy a seguir hablando aquí con el streaming. Hey, tuvimos una conversación amena. Me atraganté. ¿Por qué te atoraste, loca? Me atraganté con mi saliva. ¿Para qué? De chill. ¿Por si acaso? Ajá. No, no les dije, pero es que estaban hablando de lo que pasó con el lobo. Y yo le dije, eso no, porque viene nuestro segmento, hoy hay segmento. Y el segmento de hoy va a estar salsa. Así se dice, ¿verdad? Salsa, va a estar salsa y yo. Y también me enseñaron a decir otra cosa. ¡Horrible peladito! ¿Vieron eso? Lo aprendí por ahí. Me enseñó Dimas.
ajá, el vaquero está hoy aquí, tenemos un enredado y yo tengo miedo. Bueno, si, si apostemos algo, pues, para ponerlo más interesante. No, yo me voy a poner al lado tuyo a gritarte por dónde te tienes que meter. Prefiero no apostar y que ganes. Pero así me pones más presión e intento ganar. Chuso, ok, vamos a apostar. Muy relajado, tal vez no. ¿Qué le pasa? Tú tienes que ganar independiente. No, mentira. Ese es el espíritu de un competidor antiguo. Mira. Oye, ¿tú has ganado algún título? No he tenido la oportunidad. No, hoy estábamos hablando. Mira, tienes que llamar así, competidor legendario. ¿Sí? Ah, perdóname. No fue mi intención insultarte, legendario. ¿Entiendes? No, pero antes estábamos hablando. Eso por niveles. Yo tengo aquí el signillo de qué, capitán. Yo puedo ser capitán, coronel. Pero le gana a Dimas. Claro, cualquiera me puede estar. Tú me puedes ganar. Le gano. Y vamos con la señal. ¡Pum! Los penúltimos amenazados son Sori y Cocolín. De nuevo, Sori amenazada. No es primera vez que tengo esta camisa. Y vamos para adelante. Que venga la que tenga que venir. Y después de una tarde llena de adrenalina. ¡Amarillo! La fiebre se lleva el día. Llorar sobre mojado, perdieron, y decir que nos podían ganar fácil esta prueba es tener el ego muy alto. ¿Qué estás hablando, Yamuelo? Y que te escuché clarito diciéndole a tu equipo que se rindiera. El equipo rojo perdió por errores propios, se lo digo al equipo amarillo, por nuestros propios errores. Vamos a corregir y venimos con todo. Igual, no es excusa, eso no tiene nada que ver. Pero nada, tienen que meterle más. Señor Moya. 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 Los nuevos nominados son Moya y Adrián. Perdimos gracias al Tigre. Se supone que es lo legal que él vaya, pero me sorprende, al parecer los amarillos prefieren que el Tigre esté nominado en vez de yo. El Tigre viene a una tercera prueba, la daña y perdemos por el error. Y por esa nominación tú me vas a nominar, Adrián. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos al campo de batalla de Calle 7, Panamá. Un día más de competencia de verdad. Las últimas camisetas de nominados están siendo distribuidas y nadie quiere portarlas, señoras y señores. Vamos a ver qué ocurre a partir de esta tarde de competencia. ¿Quiénes llegan a las últimas instancias de esta temporada? Señoras y señores, estamos preparados para iniciar con la primera competencia de la tarde. Y para eso tenemos a nuestro compañero Alfredo El Chamo, quien nos va a contar cómo será la dinámica de la misma. Muy buenas tardes, Panamá. Gracias, Marco. Estamos listos para la primera competencia del día, válida por 100 puntos. Y atención, porque tenemos musiquita nueva hoy. Ay. Así que preparados ustedes en casa para que también bailen con nosotros. La primera competencia del día arranca con un enredado. Tienen que pasar una cuerda por toda la estructura, una tuerca, perdón, por toda la estructura, haciendo todo el enredado. Cuando llegan a la etapa final, se van a encontrar con otra tuerquita más chiquita que la tienen que sacar también de uno de los tornillos para poder tomar el pañuelo. Cuando lo logran, entonces toman el pañuelo, la colocan en su posición original, así como yo lo hice, mucho más rápido que el señor Brian. Una cosa increíble. Esto es de campeones, no de subcampeones. Avanzan nuevamente por el circuito, hacen todo el enredado con la tuerca. Cuando llegan al final, dejan la tuerca fuera de la estructura y ahí le di chance a Brian para que ganara, para que no se sintiera tan mal. Mi compañero, que fue compañero del equipo amarillo, ahí lo dejé ganar, no se preocupen. Vamos con la primera competencia del día y como les prometí, el DJ Raz me dijo, no voy a estar listo con esta canción. No sé qué cosa, tú vas a estar listo, Raz, porque tú eres un crack, el DJ crack de Panamá. Sígalo, arroba DJ Raz Panamá. ¡Suéltalo, DJ Raz! Señores, inicia la primera competencia de la tarde. Competencia válida por 100 puntos. Está el equipo rojo y el equipo amarillo tratando de obtener la mayor cantidad de victorias para cerrar la temporada. Y las últimas camisetas negras pesan y mucho. Mucho más si la camiseta negra dice amenazado.
como es el caso de Cocolin en este momento, quien está en el carril escarlata, enfrentándose a un Kevin, que tiene una ventaja en el carril amarillo. Haciendo girar rápidamente la tuerca, avanza Kevin con la ventaja, un enredado de tuerca, para luego encontrarse con una tuerquita al momento de tomar el pañuelo, que tienen que hacer girar rápidamente para poder continuar retornando hacia la campanada, como está haciendo de buena manera tanto Kevin como Cocolin. Kevin, que mantiene ventaja en esta primera pasada, pero Cocolin se acerca. Campanada, suena de nuevo amarillo. La oportunidad es para la capitana, la señorita Eddie Kellys, quien mantiene todavía la ventaja, y la campanada roja le brinda la oportunidad entonces a Ross, avanzando. Una competidora que ya está al menos en el estrés y la incertidumbre de pensar, ¿llegaré o no llegaré? ¡Ya, ya está ahí! Ross ya está vestida de verde, ya está en la etapa individual. Un quiebre 7 que como resultado le da esa camiseta o ese uniforme verde a Rosmar, y ya la mentalidad seguramente está perfilándose hacia el final de la temporada. ¿Por qué no? Podría llegar también. Vamos a ver qué ocurre. Mientras, el resto de los competidores van a tener que seguir enfrentándose día tras día para ver quiénes llegan a esa etapa individual, donde desaparecen los equipos rojos y amarillos y todos se visten de verde. Comienza la competencia entre hombres para irse eliminando, y las mujeres se enfrentan entre ellas también para ver quiénes son los 4 mejores competidores de la temporada. 2 hombres y 2 mujeres se enfrentarán en la gran final para conocer quiénes son los nuevos campeones del campo de batalla. Pero todavía falta un poquito para eso. Faltan un par de camisetas negras y por eso están los competidores enfrentándose para darle o tratar de obtener la mayor cantidad de victorias. Victorias con las que protegen a cada uno de sus competidores. Domínguez, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Marcos, gracias. Estamos por acá en el campo de batalla muy, muy de cerca de lo que es el equipo amarillo y de su capitana Eddie Kellys, viendo cómo se desarrolla la prueba por parte de cada uno de sus competidores. Hasta el momento los amarillos con una muy buena ventaja, difícil la tiene el equipo escarlata si quiere recortar, porque hay media vuelta. Y en un enredado como este, es muy difícil recortar la distancia. El equipo amarillo salió con todo, y hay que decirlo, fue una de las pruebas, yo estuve en horas más tempranas por acá, me tocó verlo competir, y fue una de las pruebas en la cual el equipo amarillo le metió empeño. Vi mucho trabajando el equipo amarillo aquí, también lo vi trabajando en la segunda prueba del día. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Kevin, ¿usted tiene idea de cómo van los días en la tabla general? Perdí la cuenta, Daniel. Pero creo que vamos 2 victorias arriba. ¿Cree usted que va 2 victorias arriba? Bueno, Master dice en los rojos que no. Dice que es una en la tabla general. Si acaso una, si acaso o empate. Por eso dije que creo, porque no estoy seguro. La idea es equivocarse a su favor, no en contra. La idea es equivocarse, exacto, y la idea es ir arriba. Ahí está, bueno, no sé, de repente por ahí creo que Moya también maneja esa información. Ustedes en casa también la manejan. Vamos a averiguar más adelante cómo va la tabla de posiciones, hablando en términos generales. Por ahí la que siempre me surte esa información es Bexaida Santos, hasta Colón. Es su primo, si no me equivoco yo, el que lleva la tabla. Bexaida no me ha mandado la tabla, no me ha actualizado Bex. Así que, bueno, más adelante vamos a ver cómo va. Acá está el vaquero del oeste, acá está el señor Adrián, reemplazando a Adrián, quien no está en el campo de batalla por un tema de salud. No está Adrián, así que bueno, ahí lo vimos en el docu, y por ende, el vaquero del oeste está por acá reemplazándolo. Moya avanzando en el circuito. ¿Podrá recortar los escarlata? Se ha aumentado más la ventaja a favor del equipo amarillo. No ha pasado eso de que el equipo escarlata ha recortado. Está pasando que los escarlatas se están quedando cada vez más atrás dentro de la competencia. Y a quien vemos en la fila de campana es al tigre, que de a poco ya parece normal, parece costumbre verlo competir en las 3 pruebas del día, Alfredo. Correcto, ya parece costumbre ver al tigre ahora con la camiseta amarilla compitiendo mucho más. Se siente más empoderado el señor tigre en esta competencia, ahora estando en las filas amarillas.
Vicky está sacando la tuerca en este momento. La señorita sonríe, saca la tuerca, toma el pañuelo y sonríe y toda la cámara. Una cosa increíble. Va de regreso a través del circuito. El equipo amarillo dominando la prueba. Prueba de precisión. Hay que saberse muy bien en el enredado para hacerlo de manera más fluida. El equipo que tenga mejor técnica a la hora de hacer el enredado probablemente sea el que gane la competencia. Si el equipo rojo logra hacer los ajustes necesarios, podría alcanzar el equipo amarillo, pero en este momento la distancia es bastante significativa. Vamos a ver si el tiempo los ayuda, porque se le ha hecho cuesta arriba recortar la distancia que ha sacado el equipo amarillo. Mira, ¿y quién está compitiendo en el carril amarillo? Usted que lo está viendo en casa. ¡Sí! ¡Ese mismo! ¡El Tigre! Está haciendo el enredado de muy buena manera. Coco lo observa a distancia. Su ex compañero de equipo, el señor Coco, muy atento a todo lo que hace el Tigre. Marlene dice, che, muy bien. Está haciendo un buen trabajo el Tigre. Lo felicita a su equipo. Tiene el apoyo de sus compañeros. Y sale el capitán del equipo rojo a atacar el circuito. Vamos a ver si puede hacer uso de su experiencia en el campo de batalla para recortar la distancia que ha sacado el equipo amarillo, la cual podría ser bastante difícil de recortar ya que se han distanciado mucho más el equipo amarillo. Siguen ampliando la ventaja. Han hecho unas pasadas increíbles. No sabemos en este momento qué está haciendo el equipo amarillo para marcar la diferencia en esa pasada. Lo cierto es que han transcurrido 7 minutos de competencia. El equipo amarillo lleva 7 campanadas. El equipo rojo lleva 6 campanadas y sigue con la ventaja en manos de la señorita Sol, que en este momento está atacando el circuito. Saca la tuerca en este momento. Ya modelo viene de regreso para darle el espacio a la siguiente competidora que espera en campana Sol. Colocando la tuerca de buena manera. Coco concentrado, pensando qué voy a hacer con mi equipo para que puedan recortar esta distancia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos sacar en este momento? Hay que utilizar todas las herramientas porque todas las pruebas son importantes. Ganar la primera competencia del día te da un respiro, te da tranquilidad. Y ahí ya la presión entonces la tiene el otro equipo porque está obligado a ganar por lo menos una competencia. Así que ganar una de ellas, la primera, te da cierta tranquilidad. Marco, la competencia se sigue desarrollando a favor del equipo amarillo. Sori sale por parte del equipo rojo con la camiseta negra de amenazados. Y Kevin toma pañuelo para regresar hacia la campana. La ventaja la sigue teniendo el equipo amarillo definitivamente luego ya de 8 minutos con 13 segundos de competencia. Y parece complicado para el equipo escarlata. Es que este es el tipo de competencia en donde tienes que tratar de ser lo más rápido posible para avanzar sin tener ningún tipo de tropiezo. Cada tropiezo te resta segundos para poder realizar la competencia de manera fluida. Otra campanada más para el equipo amarillo. Ya tiene 9. Y Sori terminando el recorrido. La hace sonar en el carril escarlata. La oportunidad del lado amarillo la tiene Eddie Kellis. Del lado escarlata la tiene Cocolin. Una vuelta de diferencia en esta competencia. No veo exactamente un lugar en donde podría aprovechar, ¿verdad? Y Erasto, veo dónde podría aprovechar el equipo o un error por parte del equipo amarillo. A menos que se le caiga esa tuerquita y se le vaya lejos y se le pierda Eddie Kellis, una cosa así. No entiendo cómo podría recortar el equipo escarlata con esta ventaja tan amplia que ha logrado sacar el equipo amarillo iniciando la competencia en búsqueda de los primeros 100 puntos del día. Cocolin avanzando en búsqueda del pañuelo, pero ya Eddie Kellis sigue con ventajas. Más de una vuelta de distancia y se la está viendo complicada el equipo escarlata luego de 9 minutos y medio de competencia. Avanza la capitana amarilla, fuerte rival para llegar nuevamente a una final. A ver, ¿quiénes son? Oiga, Domínguez, pero si usted lo pone a escoger, ¿usted cuál sería su final ideal? Yo le voy a decir la mía. Ros Marlene. ¡Ros Marlene! Yo quiero esa final hace como 3 temporadas atrás, pero bueno, son cosas de la vida. No han llegado todavía. ¿Y de los hombres? Estamos entrando en el último minuto, Marco. Mi final de los hombres, una final perfecta. Bueno, no sería perfecta, porque son dos amarillos. ¿Dos amarillos? Sí. ¿Cuál sería esa final? Brian Kevin. Brian y Kevin.
no es perfecta, porque perfecta es cuando hay un rojo y un amarillo representando, claro, cada uno, claro, de los colores. Y ahí, pues, la fanaticada le rema a su competidora hasta lo último. ¿Usted sabe cuál sería una sorpresa muy agradable? ¿Cuál sería la sorpresa muy agradable, Marco? Que se logre colar sorpresivamente un competidor del equipo rojo. Y no hablo de ya modelo. Ahora, esa, ojo, y ya que usted menciona al señor modelo, no hablo y no menciono en esa final perfecta o más agradable, porque creo que el tema de que modelo se meta en una final, las probabilidades son altas. Es de esperarse, claro. Son altas, pero bueno. Es como el Kelly. Señoras y señores, termina esto el tiempo y los primeros 100 puntos están en la fiebre amarilla. Inician el día con pie derecho. Ahí inició el equipo amarillo de muy buena forma. Oh, se pinta. Ah, no. Yo iba a decir que buen filtro de la pantalla. La pantalla se dañó acá. Bueno, allá afuera, qué flow. Vamos a hablar con el señor Andrés Moya, que está acá con nosotros acompañándonos. ¿Cómo le ha ido, Andrés? En la primera prueba, mal. Horrible. Sí, que nos saltaron un montón. Yo le pregunto ahorita ya, modelo, estábamos tan lentos todos. Oiga, se han mencionado nombres en los posibles finalistas de Calle 7 de Panamá. Se mencionó a Kevin Bryan y el señor modelo. Ya se menciona mi nombre. Ah, pero para tirarme hate, sí, están todos en primera fila. Dale, Moya. Pero para enaltecerme en la final, no. ¿Te gusta en la final? Claro que sí, siempre. Son como los sueños de Moya, ya. Pero... Ahora, todos vamos a estar en la final. De alguna u otra manera. La realidad. Bueno, filosóficamente es verdad. Tienes razón. Vamos a estar ahí en primera fila todos. Ahora, hay que ver quiénes están apoyando Entiendo. Y quiénes están compitiendo. Quiénes están llevando agua y quiénes están esperando para celebrar y quiénes están dándole durísimo. Ah, me está diciendo que yo puedo ser el aguatero, pues. Probable, yo fui aguatero en alguna final. ¿Sí? Sí, yo fui aguatero. Yo recuerdo la final, Mario, el señor Rey Lucado. Yo estuve con el señor Rey Lucado llevándole agua, apoyándole y gritándole. Yo fui aguatero en la pasada también, llevándole agüita al señor Jan, gritándole, ¡ey, apúrate! ¡Ey, ey, ey, para eso, papi! Bueno, yo sé, no pasa nada, pero ¿cómo se ve? Aguatero y bebedor también. Llevando todo a la realidad, ¿cómo se ve usted en esta temporada? Me veo mejor. O no quiero hablar antes de que sucedan las cosas, pero nada. Como me dijo un gran amigo, sobrepasar el umbral... como la exigencia que uno salir a morir en cada competencia. Entonces, yo creo que es eso, porque cuando mi mente sobrepasa ese nivel, pues ahí es donde se va a ver si mi resistencia aguanta, si aguanta mi cuerpo, si yo tengo que pasar ese umbral, ya. Yo digo, Moya, dale. No te des miedo a salir con oxígeno. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver, porque el señor Moya estuvo bajo la lupa el equipo de producción y grabó mucho de lo que el señor Moya habló en el campo de batalla. Adelante, producción. Yo soy de Paola Quevedo. Yo no te he dicho nada, ¿viste? Ey, cálmate, vas a estar poniendo cosas que... No, de verdad, me dices. ¿Qué te dije yo? Estoy Paola Quevedo. Me pediste permiso y todo, y yo dije que yo no tomaba. ¿Permiso? ¿Permiso? Sí. ¿Tú eres el dueño de Paola? No, ¿qué te pasa? No. Él no dijo que le gustó Paola. Sí. Sí. ¿Eres el dueño que me pediste permiso? No, él nada más dijo como que me gusta Paola. Pero usted no... ¿Cómo sabes que a mí me gustaba? Como capi. ¿Por qué te tendría que pedir permiso? ¿Ustedes tienen algo? Yo tenía algo con ella. ¿Tenías algo? Sí. ¿Qué tenía? Yo me acuerdo. Nos gustábamos. Sí. Y tú me dijiste como que me gusta Paola, ¿qué tal? Normal. Está bien, ¿no? Me dijo, hey, ¿a ti te gusta Paola? Me tienes que pedir permiso a mí. Una de ellas se queda. Yo no te pedí permiso a ti. Ay, estoy como nervioso. Adrián, ¡vamos! 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 ¡Viste, vamos!
Calma esa cara, hombre. Cara amargada todo el día. Ni para celebrar, tiene estilo. Y tiene que el mago. ¡Dama! 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 No te quiero hablando con el tigre, ¿viste? No te quiero hablando con el tigre. Marcando territorio, que eso va. Papi, te vamos a mandar supervisión por esos entrenamientos tan tarde, a las 9 de la noche. Estoy viendo. Te estoy viendo, ¿viste, papi? Supervisión. No, no te rías, papi. No te rías. Ya dice que en el Yumare le va bien. Es mal. Que perdió la final. Tranquila, que si Fabián no llegó tú y yo, tranquila. Ah, sí, te va. Yo no estoy nominado. Me salvó. Se salvó, no, papi. Yo te lo dije. Yo quería. A esta la nominación que yo quería. Pero ¿por qué la vas a poner, Héctor? ¿Por qué la vas a poner? No, o sea, que el jefe, pues. Tan limpio. Tan limpio. Es la hombre de la tuya que huele mal. ¡Diablo, Ross! Yo la lavo, yo no lavo. Yo lavo los guantes, claro que sí. Estamos metiéndole de frito, tú sabes, papi. Salsa. Salsa, papi, salsa. Ahí se bota. Ay. La vez pasada te agarraron aquí entrenando con él. No, no, no. ¿Cómo que no? No, no, ahí está no. La cámara. No, no. No. En el streaming. Yo no estaba entrenando con él. Yo estaba pasando por ahí y dije, ay. ¿Qué tiene que explicarnos? No, yo no tengo que dar ninguna explicación, pero pasaron cosas muy interesantes. Hay cosas muy interesantes como que dijo Sori que se quedaba entrenando con el chamo hasta las 9 de la noche. ¿Cómo es eso? No entiendo. Yo le dije, hey, chamo, papi, te estamos viendo, papi. Y Nicky fue entrenadora con ella también. Bueno, el pelado es un pelado dedicado. ¿Tú no sabes cuánto Sori paga para que la entrenen? Ah, no, no sé. No quiero saber esa tarifa tampoco. Y, ¿usted le pide permiso al señor modelo? El modelo es liso. Porque ¿por qué vos querés? Dice que pídeme permiso. Porque vos modelo querés. ¿Tiene algo con Paola? Que yo sepa, nunca no se oficializó y nunca, pues, todo quedó en una muy bonita amistad. Claro, como la que tenemos Paola y yo en este momento. Entonces, pero y que pídeme permiso. Yo no voy a decir nada, pues. Modelo se cree dueño como de las cosas. ¿Qué? No lo sé. No lo sabe. Pero lo cierto es que vamos en este momento con el señor Alfredo, porque hay invitados en la casa, invitados muy especiales, Alfredo. Daniel, te tengo información importante para ti que te gusta tanto ir al cine, o para ustedes en casa que siempre están buscando qué película ver, qué hacer en las tardecitas. Bueno, les tenemos información importante para ustedes. Estoy reunido con dos personas que nos van a decir una información acerca de una película que están promoviendo y que se estrena el día de mañana. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melida. En la película Me dicen el Panzer, y vamos a estar estrenando efectivamente el día mañana jueves en todas las salas de cine a nivel nacional. Eso es importante que lo sepan. Todas las salas del cine. A ver, ¿y es producción 100% nacional? Sí, es producción panameña con actores y personal panameño. Sin embargo, hay una cooperación con España, pues dado que Rommel Fernández, esta es la historia de Rommel Fernández, pues él viaja a España. Buenísimo. A ver, y estamos también acá con el productor de la película. Cuéntanos un poco de qué se trata esta película, qué expectativas pueden tener las personas acerca de esta producción. Sí, bueno, primero gracias por la oportunidad, Calle 7. La verdad que estamos complacidos de el día de mañana compartir con todos los panameños la historia inspirada en la vida de Rommel Fernández Gutiérrez, la mayor leyenda del fútbol panameño. Es una película inspiradora, una película que habla acerca de los sueños, una película que también retrata muy bien el bar, ese Panamá de los 80, con sonidos de los 80, juegos de antaño, ¿verdad? Pero sobre todo, esta película tiene algo muy especial, y es que es una película que es un homenaje al barrio, a la gente de a pie, a esa gente que lucha todos los días y quiere alcanzar sus sueños. Entonces yo invito que vayan a ver la película en familia, lleven a sus hijos, inviten al vecino, inviten al amigo, vayan en grupo, en trip a ver la película de Rommel, porque de verdad es un privilegio que tengamos esta película y que podamos tener el legado de Rommel Fernández ahora en imágenes en las salas de cine. Bueno, así es, una historia de Panamá
Una película que deberían ustedes invitar a sus amigos, a su familia, a todos, llévenselo a ver esa película. Muchísimas gracias por haber venido, por hacernos esta invitación. Vamos a decirle cuáles son las redes sociales para que lo sigan. Sí, nos pueden seguir en @ me dicen el Panzer, en Instagram, Twitter, ex, antiguo Twitter, en TikTok y en YouTube en el Panzer TV. Ahí estamos. Muchísimas gracias, ya saben, síganlos y estamos listos para la competencia, señores. Estamos listos para el reto C7, desafío C7. Aquí están los competidores preparados y la prueba va a consistir en lo siguiente. Ellos arrancan desde Campana y tienen que hacer un arriba abajo. Luego se encuentran con la llanta, tienen que trasladarla por la siguiente estructura, hacer un zigzag, tomar el pañuelo y regresar nuevamente por circuito de la manera más rápida posible. Hacen el mismo circuito de regreso zigzag. Colocan la llanta en su posición, hacen el arriba abajo, tocan campana y le dan el espacio al siguiente competidor. Este es el reto C7, desafío C7. Están preparados los competidores, los retadores. Están listos en campanas con su protección, con sus cascos, todos preparados, el equipo de jueces también. Y están retando al equipo amarillo. Así que preparados ustedes en casa, súbale volumen al televisor porque está presente nada más y nada menos que la cinta costera en casa, en calle 7. Vamos a Panamá. Ver qué están hecho, Alfredo. Y esto arranca en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Desafío C7 y se está enfrentando el equipo de la cinta costera, el equipo amarillo. Recordemos que estos equipos han tenido la oportunidad de probar el campo de batalla y acá han demostrado que fácilmente podrían ser un equipo regular en el campo de batalla. Avanza con ventaja. Cinta costera a punto de dar la campanada, ¿eh? Hoy puede ser uno de esos días en donde los fanáticos logran darle una cucharadita de su propia medicina a los competidores. Vamos a ver qué ocurre. Avanza cinta costera todavía con ventaja para ahora con la oportunidad. Adriana se las vio complicada. Ellos tienen uniforme y todo, señoras y señores. Ellos están bien organizados. Ellos practican, ensayan, entrenan. Y aquí se ve el resultado hasta el momento. Sigue adelante cinta costera. Se acerca para de poco a poco recortando el equipo amarillo. Pero se mantiene todavía cinta costera adelante, Daniel. Buena competencia la que estamos viendo en el desafío C7 de hoy. Se puso buena la competencia, Marco. Los competidores de la cinta costera están tomando la delantera en este momento. Han dominado la competencia. Impresionante lo que está pasando en el campo de batalla. ¡Uy! Se le caía el pañuelo. Pierde un par de segundos. Lo aprovecha Isaac. Pero sigue adelante el equipo rojo. Sale la competidora de la cinta costera a atacar el circuito rápidamente, hacer el arriba abajo. ¡Oh, vaya! ¡Qué nivel! Para que me gusta, me gusta, Alfredo. Me gusta lo que estoy viendo. Estos competidores se preparan, compiten en la cinta costera. No crean que ellos vienen de su casa, de estar sentados, de nada más ver Calle 7 desde la televisión. ¡No! Ellos ven Calle 7 y practican Calle 7. Por eso es que tienen nivel. Por eso es que se están midiendo de tú a tú con los competidores que están en el campo de batalla. Recorta el equipo amarillo. Ahora toma la delantera en manos de Kevin. Pero el equipo rojo se mantiene en la raya. Muy rápido el competidor de la cinta costera. Haciendo el zigzag, va a tomar el pañuelo. Esta llanta pesa, para que sepan. Ellos van bastante rápido, pero sin embargo, esta llanta tiene un suficiente peso para desgastarle los brazos a los competidores. ¡Uy! ¡Marco! Se le cae la llanta al competidor. Corrige y continúa la competencia. Salió Kevin a hacer el daño, ¿eh? Ahí fue donde el equipo amarillo logra irse adelante. Ahora el trabajo para cinta costera va a estar mucho más complicado en este desafío C7. Ahora la oportunidad la tiene Brian, el nivel de chilibre. Se la toma con calma. Él sabe que tiene ventaja ahora y va a ser complicado que el equipo de cinta costera, a pesar del buen trabajo que ha demostrado, pueda recortar. A ver de qué están hechos. Ya los chicos se sienten cómodos del equipo amarillo, pero cuidado, le sale la bruja, porque cinta costera no se va a rendir. Una vuelta más, mira, espera Brian, y campanada. Atención, porque esto será a 7 campanadas. Y esto, Daniel, todavía no termina. Esta es la última pasada en donde vamos a conocer qué equipo se lleva la victoria.
Adrián, regresando, cinta costera también, le mete velocidad. Acá viene Vaquero del Oeste, viene el competidor de cinta costera, regresando rápidamente a ver quién logra llegar. Arriba, abajo, se tropieza Adrián y... ¡Oh! ¡Qué nivel! ¡Vaya competencia de la cinta costera! Y esa pasada en donde Brian se confió le pesa a el equipo amarillo porque... La victoria en este desafío se siente, se la lleva la cinta costera. Con todo. ¿Qué pasó, modelo? Le pegaron a los amarillos. Le cayó el satélite. Eso me pone a pensar un poco porque a veces los rojos tampoco pueden ganarle. O sea, que ellos también hubiesen... Buena estrategia porque el competidor de la cinta costera coloca los dos pies sobre el tubo del salto, arriesgó, 100%. Esos son los competidores que se quieren en el campo de batalla. Bueno, ahí dio la campanada. Y Adrián, no es porque Adrián falló, es porque se estira ahí. Y por más que Adrián hubiese dado la campanada, creo que le gana la partida por medio segundo. Los pelados de la cinta costera por acá, representando los actual campeones. Los actual campeones, ¿cierto? Los actual campeones de C7 en tu barrio. Venimos por la revancha. Vienen por la revancha, dice. ¿Quieren la revancha o no? Claro, queremos la revancha. La final fue contra Colón, ¿cierto? No, aunque le callamos la boca. Bueno, por acá, usted sabe, ¿no? ¿Qué pasó con la plata? ¿Se repartió bien? ¿Se repartió bien la plata? Claro, claro, claro que sí. ¿No hubo problema? Nada de problema. Vamos un datito para el vaquero. Sigue entrenando, que te veo mal. Bueno, ahí le tiran al vaquero. Acá vemos imágenes de lo que fue esa gran final. Y bueno, al público le gustó, la verdad hay que decir, al público le gustó la dinámica de C7 en el barrio. Ahora que está el verano, que están los muchachos de vacaciones, puede ser que se dé también. Así que ustedes sigan entrenando. Un abrazo para cada uno de ustedes. Al igual que para todos los muchachos que se dan cita en la cinta costera a participar al aire libre, a hacer ejercicio. Un abrazo a todos ustedes. Con esto nos vamos al cambio comercial. De vuelta, mucha más competencia y un tema muy interesante que tocar en el campo de batalla. Es líder de su propia historia. En la UIPE exploramos y creamos. Inspiramos a que lideres tu propio camino hacia el conocimiento, donde la diversidad de pensamiento es celebrada. A nosotros nos interesa que a ti te sientas a gusto. Llevarás tu potencial al máximo, en un ambiente inspirador y acogedor. En la UIPE, experiencia que enseña. ¡Vívela! ¡Inscríbete ya! Buenas tardes, Panamá, a todos bienvenidos al streaming de Calle 7. Esta vez por acá me ayudó en la bienvenida la señorita Nikki. Es que yo por 2 semanas no voy a poder llegar a tiempo para darles la bienvenida formal como se merece. Pero bueno, no pasa nada. Tengo acá un equipo de trabajo que todo el mundo se apoya entre todo el mundo. Y lleva tu potencial al máximo en un ambiente inspirador y acogedor. UIP, experiencia que enseña, vívela. Inscribiéndote en uip.edu.pa o en nuestras sedes. Por acá habíamos con un equipo de la cinta costera. Le remontaba al equipo amarillo en esa última campanada al señor Adrián. Yo no sé qué me le pasó al señor Adrián. Vamos a buscarlo. Se le murieron las piernas. Adrián, ¿qué pasó con las piernas, amigo? ¿Qué pasó? Tú sabes lo importante que es para la gente del barrio celebrar una victoria aquí en el campo de batalla Calle 7. Yo iba a colaborar en eso. Okay, tú permitiste. No toqué la campana. ¿Tú no viste que yo nunca toqué la campana? Sí, o sea, yo salí en el último hueco del táctico, yo salí como cuando me estoy levantando del servicio, así, después de una buena. ¿Cómo se te aburrieron las piernas en esa primera pasada? Pues sí, claro, que cómo no se van a aguar las piernas en un táctico arriba abajo, que tú lo conoces muy bien, Debbie. Es verdad. Ey, y te veo ya cansadito. Estos 17 días de enero
Yo no he entrenado ningún día. Okay. Y me he refrescado bastante. Te has refrescado, te has relajado. Pero mira, no pasa nada, yo estoy acostumbrado a darle a mi cuerpo así duro. Okay. Ahora en las pruebas que vienen. Por acá me comentando que no, está igualito, nada más que no ha entrenado, pues se la pasó tal cual, refrescándose, comiendo, hartando, dándote la buena vida. A ver, no tengo nada que me exija entrenar todos los días ni hasta, ¿sabes? Nada más como para mantenerte. Sí. Más o menos. Sí, me mantengo y ya está, ¿sabes? Oye, vamos. Y por ahí dice que te vas de nuevo para los Europa. No sé. Todavía no es oficial. No sé, ojalá, quién sabe. Ok, listo. Bueno, no vamos a decir nada porque es verdad, las cosas después no se dan. Vamos a dejar que fluyan mejor, ¿verdad? Dios quiera y quién sabe y se ve. Bueno, quién quita, vamos a ver, vamos a por acá. Miren quién se está preparando. Ya las chicas están listas y preparadas para lo que va a ser su segmento. Me encanta el look de Pau, miren ese peinado. Ay, gracias. Sí, bien, 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 porque sabía que tenía segmento. Oh, muy bien, querida. Me encanta la chaqueta. A ver, si nos puedes dar una primicia, a ver con qué venimos para hoy. Ay, o sea, acuérdate que nuestro segmento está dividido. Venimos pero con algo más, lo que tú sientes que va a ser como lo más relevante. Tenemos un challenge, no sé si es lo más relevante, pero va a ser chistoso. Okay. Que se llama, que anda en TikTok, que se llama, I trust my Latina. Dije, okay. Confío en mi Latina. Ah, yo ya lo he visto. Te imaginas, el chancletazo. Y tenemos madres aquí en el campo de batalla, entonces sería pretty. ¿Sabes que las mamás tienen ese truco? Yo puedo, me llamo. Tienen comprado. Okay. Eso. Oye, mientras tanto les cuento que Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. De que te conviene. Y bueno, por acá el host de este segmento es el señor Marco Océs. Y por acá también está el host de este segmento. Él es el que le dirige. Ah, bueno. Ok, es el que las redirige. Acá está nuestra hermosa Nikki. Y ya nos vamos con la señal. Ya venimos con más aquí en el streaming. Top 3 de los mejores cortes de cabellos del campo de batalla, sacándome a mí para que pueda haber un ganador. Ay, yo sí te iba a poner en el top. Moya. Wait a minute. ¿Cómo que por qué te sacas? A mí me gusta tener una linita aquí, pelo acá. Ay, no, chequen que tiene queratina, no me gusta. Y Jan siempre está peludito. ¿Por qué crees que Jan está peludito siempre ahora? Mira, mis cortes de cabello que me gusta es el de Coco, Adrián, me encanta el corte de Adrián, cómo le queda. El de Moya está pretty, el look. Muy bien, yo me excluyo porque si no voy a ganar en todas. Sí, bro, sí. Recuérdame quién existe. Ey, el de Coco, me gusta su pelo rosado, ese me gusta. Pero así que extravagante, no sé, el de ti, sí, el tuyo me gusta también. Y tú cortas feo. Yo no corto a todos, ¿para qué sea? Mentira. Coco, porque es diferente, mío. Moya. La gala dicen que yo estoy bien bueno, no sé que la gala me pueden comportar. Señoras y señores, ey, ni una chica te mencionó, hermano. Pero ven, sube, no te preocupes. ¿Cómo? A mí me mencionaron. Mira, uno de los más pegados ahí fue Coco. Ah, del cabello nada más, pues. Pero a mí me mencionó Sol. ¿A usted lo mencionó Sol? Sí. ¡Cambiate la cara, papi! Vamos a ver. A mí me mencionó Farah, Ross, Sori, Sol. Pura amiga tuya. Ok. Señores, por favor, pónganse serios porque otro miércoles más y seguimos sin segmento nosotros todavía. Pero espérate, Coco, hay algo que la productora quiere que usted mire esta información. ¿Qué es esto? Ahí, míralo. Ah, arrodillado. Lenguaje corporal. Empujones, corrincitas, Daniel. Eso es atracción. Eso es atracción. Empujones con risitas es atracción. Porque si tú estás empujando, tú deberías tener una cara seria. No me gustan estos relajos. ¿Pasó? ¿Tú no estabas pegado? Bro. Pero hay que, en defensa de Brian, Sol tenía plancha. Oye. O sea, eso fue hace mucho tiempo. Hace rato, Coco. ¿Qué?
¿Vos de rato? Esto fue un... Bueno. Ahora. Aquí Fritín acaba de regañar a Moya. Ey, Moya, métete más, hombre. Se va ahí abajo. Oye, muchachos. Seguimos un miércoles más sin trabajo en el campo de batalla, hablando de un segmento muy puntual, el cual nos generaba a cada uno en nuestra cuenta personal $500. $500 por semana. Anual. Por semana. A mí me da $500. Diarios. ¿Diario? Cada vez que sale el segmento. ¿Se han pensado algo, señor modelo? Sí. Hace falta esa platita, la verdad. Los $10 que te depositamos. Ajá, ¿a ti? Ya estaba próximo a comprarme un carro nuevo y todo se derrumbó. Bueno, señor modelo, ¿hay trabajo o no hay trabajo para contrarrestar? Daniel, ¿la verdad o la mentira? Algo que nos haga sentir satisfecho. La verdad es que viene algo muy bueno, Daniel. ¿Cuándo? Eso es lo bueno. Algo que le puedo decir a la gente es que se va a hacer muy viral. Y va a ser adivina. Nada más te digo, mañana se graba. Ok. O sea, se graba. O sea, que no va a ser en vivo. O sea, que vamos a tener todas las plataformas digitales para nosotros. A cualquier hora. En cualquier momento. Como una entrevista. Ay. Como una entrevista. Donde podrán preguntar realmente, Daniel, realmente los que le dé la gana. Ok. Quiero que... Hay algo. Esto es en el futuro. Pero, okay. Esto es bueno para ciertas personas, es malo para otras. Porque no logramos cubrir todas las plazas de empleo, Daniel. El bien de una persona es el mal de otra, lastimosamente. Bueno, lo cierto es que hay alguien que ya es tan viral. No somos nosotros. Con su nuevo segmento. Y querramoslo o no. Hay que darle paso al señor Marco y a Paola Viale junto a Nicky en su nuevo segmento aquí en el campo de batalla. Así es, porque inicia Branding con Pao y Nicky. El segmento en donde ustedes pueden enterarse de todo para ser viral y ser los trends, señoras y señores. Trending con Pau y Nicky. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Ay, muy contentas. El día de hoy estamos celebrando que mi amiga Nicky se quedó en el campo de batalla. Entonces, es una semana de segmento más. ¿Por qué te digo que no? Sí. Sí lo estamos celebrando. Y estamos muy felices porque hicimos algunos ajustes en nuestro segmento para ver... Hoy venimos ordenadas. Sí, hoy estamos... vamos a hablar encima de la otra. Exacto. Ok, ¿cómo vamos entonces? Vamos entonces a iniciar con el primer segmento de todos. Empezamos tranqui, empezamos con risa, vamos con un challenge de TikTok que está muy bueno. Se llama Trust My Latina. No sé si lo han visto por ahí. Traducción. Muy viral. Confía en tu latina. Ok, sinónimo de latina, una chancleta. Entonces, ¿y la chancleta? Producción. Ahí está. Ok. Esto me parece riesgoso. Esto me parece, conociendo a las latinas que están aquí, esto me parece riesgoso. Hay que prepararnos. Hay que estar... Uy, ¿qué pasó? Lo que nos trae por acá para... ¿Tenemos otra chancleta? Nivel de chancleta que van a tener que tirar. Bueno, váyanse preparando. Las víctimas, porque estos son los avances. Primero vamos con lo más viral de Calle 7. ¿Por qué? Tenemos cositas interesantes que compartir con todos ustedes. Véanlo. Mire, esta es una competencia de niñas. Pero miren eso. Me recuerda una a Marlene de la y otra. Rosemary. Igualitas. Van igual. Mira esa sincronización. Me pregunto si las gemelas a esa edad eran así, de sincronizadas. Probablemente Rosemary y Marlene de peladitas estaban así. Yo las he visto bastante en TikTok. Y siempre les doy like y les comento porque en verdad son increíbles esas dos. ¡Wow! ¡Ey! Son rapidísimas. Necesito el contacto de ellas. Me gustaría que las invitáramos al campo de batalla. Sí, creo que sería una buena idea invitarlas y que compitan acá una vez. Ah, y por cierto, está bien que compitan súper bien, pero acuérdense que siempre es importante cuidarse. Así que si pueden usar casco, rodillera, para no lastimarse y que puedan venir acá a competir en el campo de batalla.
Oye, y el perro póngalo en otro lado, que el perro lesiona también allá a los competidorcitos. Es parte del juego, Marco, es parte de la competencia. No, mira. Ahí viene. A ver. ¡Soy el perro! ¡Agarren al perro, amárrenlo! Salió ese el competidor que está fuera de la competencia que distrae al otro, ¿sabes? Ese papel juega el perro ahí. El perro era como pollito y iba a retener, pero el mira, perro es Brian. Lo llevaron. El perro es Brian y quien cae es Mónica Lee. Es Brian molestando a Mónica. Pero por eso es importante que utilicen equipo de seguridad. Pero, lo que puedan, en la medida de lo posible. Hay que ponerse equipo de seguridad hasta el perro que está cerca también. Y bueno, chicas, si quien conoce a estas chicas nos conoce, si están viendo esto, por favor escríbanos, porque nos encantaría invitarlas al campo de batalla. Muy bien, están invitadas las chicas. Queremos verla competir acá con las medias también. ¿Por qué no? Con las gemelas. Ahora, una competencia con las gemelas. Sería interesantísimo, claro que sí. Dije dos y dos. Rosa en uno, la otra gemela en otro. ¡Uy, sí! Una chiquita y una grande. Me gusta, me gusta. A ellas también les gusta, como nos acabamos de dar cuenta. Y bueno, están invitadas las chicas acá al campo de batalla para que compitan con las gemelas. Ahora, chicas, Paola, te veo cómoda con la chancleta. Cuéntanos un poquito de cómo es ese tren. Es lo que más me emociona de hoy. Yo estaba así esperando este momento del segmento. Me gustaría invitar un competidor hombre del equipo amarillo y un competidor hombre del equipo rojo. Ok, y si no saben para qué son estas chancletas, vamos a ver el siguiente video para que lo conozcan. Oye, se ve fácil. Yo confío en las mujeres del campo de batalla que pueden hacer eso. Confío plenamente en las latinas de ese campo. Si eres latina, tú manejas bien chancleta. Esto es lo que seguramente puede pasar. A ver, no, este de Lili Ponce y Guainá no le creo nada. No le creo ni un poquito, pero este sí. Bueno, el primer competidor valiente, que queremos muchachos. Invitar es a... Redoble tambores. No. Brian, ¿pa' dónde vas? Brian. Sin casco. Sin casco, no, porque... No. Porque aquí confiamos... No. Hay una voluntaria que quiere subir a hacer... ¡Mónica! Tenemos que preguntarle a Brian. Okay. Tenemos que preguntarle a Brian en quién confía. ¿Confías en Mónica para esto? Yo confío en Mónica. ¡Uy! Ay. El trend es yo confío en mi latina. ¿Usted confía entonces en Mónica? Vamos a ver. Bien. ¿Dónde la ponemos? Siéntese por aquí, ay. Brian. Siéntese por aquí, por favor. ¿Qué dice adelante, la gente? Sin casco. Usted no vio... Usted no sin vio a nadie casco, utilizando casco en el tren. Y usted, Mónica. ¡Uy, Mónica, te está quitando las zapatillas! Mónica, espere, así no, así espere. No. Espere. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle aquí. Usted tiene que quedarse quietito con este cubo balanceado ahí en la cabeza. Una distancia okay. Promedio. Mónica, esa está muy pesada. ¡Mónica, muy pesada. Elige! ¡Mónica, elige la chancla! Marco, quiero que narres esto como una competencia de Calle 7. Dice Brian que quiere la más suave, la rosadita. A ver, Mónica, usted evalúe su arma. ¿Cuál? ¿Con cuál? Ya decidió Brian. Esto empieza en... Algunas últimas palabras. Ese cubo está temblando. Mío, ¿usted confía en su latina? 100%. Yo sé que Mónica no es una mala persona, así que ella le va a dar. No tiene nada que ver si es buena o es mala persona. Eso es buena imprecisión. Chuzo. Señoras y señores, empieza el trend. Dice Mónica que son con Pau y Nikki. Mónica dice que ahí tiene para varios intentos, como una prueba de precisión. Fallo. Yo confío en mi latina. Necesitamos pasa chancleta. Mónica tiene un arsenal. ¡Preparado, Nio! ¡Inicia! Atrás del cubo. En 3. Dale, tú puedes. 2. 1. Me gusta la guaracha. Ya está en posición. Está en posición de ataque. Calle 7. Dale, dale. Prepárese, niño. Como personaje. Eso. Dale, Mónica. Confiamos en ti. Choose your character. Ya. ¡Duro! ¡Oh!
darle a la cabeza, Leo. Qué buena decisión tomó usted en confiar en Mónica. Mi intuición no falla. Yo sé que la persona que menos me iba a pegar era Mónica. La verdad es que apunté a su cabeza y lastimosamente le di al cubo. ¡Qué tino impresionante! Bueno, usted se conoce, usted sabe que tiene la mira medio chueca y ya usted sabe hacia dónde apuntar. Sí, así es. Mónica. Yo apunto donde no va a caer, así. Pero tú no tienes hijos, me pregunto a quién, ¿de dónde tienes esa puntería? ¿A quién le tiras chancletas? Al río práctico. ¡Muy bien! Oye, qué buena puntería, estamos sorprendidos. Y luego en las pruebas de precisión no me va así. Así bueno, tiene que apuntar a otro lado. ¿Qué pasó? ¡Tenemos más voluntarios! Estoy preparada para tener hijos. Ah, está lista. Ya ok. ¿Quién quiere dar la confianza ahora? Me gustaría invitar a Dimas, del equipo rojo. ¡Suba invitado! ¿Quién sería la latina que escogería a Dimas? No, yo quiero que Dimas escoja en qué latina confía el campo de batalla. Tranquilo, sin presión. Puedes escoger a quien quieras. Sin presiones. Venga, pero venga por acá. Todo tuyo. Oración completa. Mira, yo iba a elegir a Nikki, pero es que Nikki... Oh. ¿Me da miedo? ¿Qué pasa? Sí. No, yo confío en ella, pero... Yo voy a elegir a Ross. No, pero mire, si va a elegir a Ross, puede elegir a Marlene. Mire, tiene un lenguaje corporal de que de quiero Nikki. Lanzar chancleta. Soy la cara de Nikki, Marco. A las dos, pues a las dos. Una y una. Y fue una iniciativa de Ross, pero no de mismo, él. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo Ross que Nikki. No, es lo mismo Marlene. Bien duro, por favor. Si pide a una, tiene que pedir a las dos. Este es 2-1. Es lo mismo. Ella hace lo mismo siempre. A ver. Preparado después Dimas para confiar. Dimas, después conversamos. En sus latinas. Porque son dos. No, espérate. Aquí, quietito. Ahí está. Sí, esa no tiene mucha... Preparado. Ross va a lanzar con el brazo de la hombrera. Está lista. Marlene también. Están contentas, las veo sonrientes. ¿Cómo se sienten para este reto? Oye, Marco. Ya estoy calentando mi hombro para hacer un buen tiro. Marco, tengo bastante fe en Marlene porque Marlene tiene hijo, entonces tiene que tener buena puntería. Ay, o por lo menos Domi, buena fortaleza. No, yo no soy así con Domi. No, todavía no. Hay pero que ponerlo a correr, hay que ponerlo a correr. Le pega a Domi, Marlene. Ay, mi amor. Oh. Empezar a practicar con Dimas. Muy bien, me parece. Ok. Dimas está preparado. Pasa chancleta ahí, por favor. A ver. Pasa chancleta. I trust my Latina. Inicia en 3-2-1. Calle 7. ¡Oh! ¡Casi matan a Sori! Bro, le cayó a Sori. ¡Fue directo al público! Díganme que una cámara captó eso, por favor. ¡Wow! Pero mejor que eso no me pegó. ¿Tuviste la velocidad que iba? Iba como a 100.000 kilómetros por hora. Un lanzamiento de 200 kilómetros por hora aproximadamente. Man, ese zapato que ven le pegó en la cara a Sori. ¡Sorry! ¡No! ¡Esto da vergüenza! ¡Da vergüenza! Ahora... Yo confío en mi latina. Con ese rostro de felicidad al lanzar. Ya. Inicia en... Marco, como todo el público ya se quitó de ahí. Teníamos espectadores aquí enfrente. Excepto Moya. 3-2-1. ¡Mana! ¡Calle 7! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todavía hay!
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dale con la silla! ¡Oh! Para, chudo. Por suerte tiene su casquito natural. ¡Vaya, celebre, celebre! ¡Confía en su latina! Y confundido. ¿Qué me tiraron? ¿Una chancleta al cubo? Me tiraron de todo, hermano. No es que... Es más, vamos a ver la repetición. De al frente, de atrás. ¡Oh! Así mismo en la prueba de precisión, Marco. ¿Pero por qué, Dimas? ¿Sí te dolió? Suerte que no le pegó en la oreja. Ah, porque iba como en picada. Él se las agarró, él se recogió las orejas. No, Dimas, protegiéndose las orejas. Ay. I trust my Latina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kevin? Quiero hacer un reto aquí. ¿Qué reto quiero hacer? Una persona que ya es madre de familia, que puede que tenga experiencia con las chancletas. Pero por eso vino Marlene. La patrona, mírenla, ahí está ya reída. ¿Y usted quiere que le lance a usted, Kevin? Ella es mamá, puede que ya tenga experiencia. Voy a confiar en Demi. ¡Viene la patrona! ¡Bien mandadita! Ella quería este momento. Mira, vamos a darle aquí la oportunidad a Denise. Pero si hay un... bueno. Me gustaría que hubiera sido un presentador. Presentador y presentador. Alfredo puede ser. Daniel también puede ser. Claro que sí. Presentador y competidor con Patricio. A Marco, a Marco. ¿Por quién votamos el público? Oye, pónganse los dos, pónganse los dos. Doble tiro porque la patrona tiene dos hijas. Una es Alesa y la otra. Dale, póntele la cabeza, chamo. Chamo, tranquilo que no se te va a dañar el peinado. Ay. A ver, ¿a quién tienen la mira? ¿Es para los dos o es uno? ¿Los dos al mismo tiempo? No, al mismo tiempo no puedo. Ey, uno no es una chancleta. Y aquí tienen municiones adicionales. Hemos visto también que se puede quitar las zapatillas. Me avisa si necesita una, le doy las mías también. I trust my Latina. Hay tensión en el ambiente. Arranca en 3. Demi está enfocando. 2. No. 1. Calle 7. ¡Oh! Eso iba para Moya. ¡Oh! ¡Una más, una más! ¡Vaya, vaya! ¡Oh! No pasa nada todavía. Quédese quieto, Alfredo. Confía en su latina. No me sirve, quiero otra. ¡Oh! Todavía, todavía no lo logra. A esto le llamo compañerismo laboral. Tú puedes. Necesita más municiones. A ver. Cierre los ojos, Alfredo. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Muy bien! Descubrimos que no le pega a las hijas. Musiquita de la patrona. Ya veo a la gente en la casa tirando chancletas. ¡Confíen en sus latinas allá en la casa! Que lo intenten en casa. Bueno, vamos ahora con el entretenimiento. Y tienen invitadas especiales, ¿verdad, chicas? Porque ustedes necesitan compañía para los comentarios. Vamos con nuestro Fashion Police. Esta vez lo tenemos mejorado porque vamos a hacerlo con personas del campo de batalla. Así vamos que prepárense. A outfits. Rosy y Marlene, por favor. Ustedes, claro, por supuesto. Las fashion. Son las asesoras profesionales del campo de batalla. Bienvenidas, bienvenidas. No nos habíamos visto en todo el día, quiero que sepan. Ok, chicas, la idea es que ustedes van a ver diferentes looks y van a opinar. Con ese tipo de opinión así viene. Aparte de opinar, van a escoger cuál de los dos looks es su favorito. Son dos opciones, ¿ok?
La muy bien, entonces. Van a estar sin cabeza. Okay. No sabemos quién es, pero es del campo de batalla. Así que pueden ser despiadadas. ¿Sabes qué les parece a estos looks, chicas? A ver, bien veraniegos. Los dos son veraniegos. Colores, me gustan los colores de ambos. Pero las zapatillas del lado derecho creo que es lo que arruina todo. Exacto. Sí. Y me gustó que usara colores. Pero no me, no me gusta la combinación del izquierdo. Deportivo con verano. Deportivo con verano, más los colores tampoco me gustan. Del pantalón con la camisa, de raya. El derecho me gusta un poco más porque está más combinado, solo le quitaría como los zapatos. Como que unas zapatillitas blancas lo hubiese ido mucho mejor al look derecho. Pero el derecho se arriesgó bastante con los colores. Se ve como una persona así como arriesgada e innovadora. Sí, es el filtro, mami. Pero no me gusta. Pero, o sea, los zapatos no están mal porque creo que también son bien veranos, bien cómodos, van con el look. Entonces, sí, es un guacho, ajá, no, tiene como de deportivo, no. Rayas. Entonces, o sea que al final el de la izquierda, no, no el de la no, derecha. Nos vamos con el derecho. Vamos a ver a quién pertenecen respuesta estos looks. Definitiva. ¡Ping! A ver, amiga modelo. Los modelos del campo de batalla. Oye, y ese sombrero 10 de 10, me encantó. Más unos lentes, rompió, rompió. Pero ese es como un ya en cuarentena. Que no había calle 7. Estaba cachetoncito. O sea que nuevamente Adrián le ganó a Yamodel. Nuevamente le ganó a Sembexil. ¿Cómo les gusta a ustedes eso? Veamos el siguiente. Bueno, vamos con más. A ver, ¿qué nos muestra por acá producción para que las chicas puedan evaluar? Next. Ok. Chuso, no me gusta para nada el de la izquierda. La camisa blanca. A mí sí me gusta. Ajá, mucho no sé, no me gusta el short. Blanca, tal vez el short. Yo creo que una camisa más corto. Blanca nunca puede faltar en tu closet porque puedes combinar para todo. Pero si el short fuera, es que se ve todo muy largo, como el short muy largo, la camisa muy larga. Muy ancha, muy, ajá, ancha, muy pálido. Me gustan más los colores, el contraste del jeans con el pantalón crema. Exacto. Chocolatito. Arriesgado, el otro estaba así. Y las zapatillas le van bien ahí. Y tiene buenas piernas. No sé si se refiere al look, pero tiene buenas piernas. Veamos quiénes son. Vamos a ver quién tiene buenas piernas según Nikki. ¡Ah! Bueno. Uno a uno. Van uno a uno. Hay que dársela. Oh, pero es que no nos enseñaron el sombrerito. Y los lentes. El sombrero está repetido. Exacto. Le ganaba el sombrerito y los lentes de Adrián. No, me gusta el look de Yana y ya. Se ve tipo street. Pero me gusta más la pose del modelo izquierdo. Ok, vamos entonces con los siguientes looks. A ver, ¿cuál les gusta más, chicas? Oh, este es solo uno. ¿Qué les parece? Este me gusta. Este me gusta. Me encanta. Como Justin Bieber. Le doy 10 de 10. La combinación así, bien denim, me encanta. Tiene bastante flow y se nota que la pose así es como descontraída y se ve como bien va natural. Caminando seguro de sí mismo. Sí, me gusta. Es como que tómame una foto caminando. Sin que me dé cuenta. Como que no me doy cuenta. ¿Aprobado el look? Y el look es de... ¿Quién creen que...? Espérense, vamos a... Ey, solo ponen allá. Oye, pero han quitado el segmento de Yamodelo para hablar de Yamodelo. ¡Es verdad! O sea, no estoy entendiendo. O sea, el contenido... la semana pasada el contenido en base a Yamodelo. Esta semana el contenido en base al señor modelo. No puede ser, eso Paola. Fue producción. No, eso fue producción. Es que Yamodelo tiene buenos looks. No hay como... combatirlo, se dice. Como combatirlo, negarlo. Siguiente tema. Siguiente, por favor. ¿En serio? Buenos brazos, yo sé quién es. Pero yo sé quién es. Esas piernitas lo delatan. Kevin, ese es Kevin. Eso no, como de skinny y suétercitos así pegaditos, como que ya pasó un poco de moda. Está como más gente, más, está muy básico. 2014. Y ahí es lo mismo que yo les digo, como el otro se veía todo largo, en este... Es un poco muy como más en este se ve todo muy apretado, entonces no hay un equilibrio. ¡Chócate, vi! Y las zapatillas no que usa en el campo de batalla. No se ve mal, pero le damos como un 4 de 10, creo. Y el pobre destruido la media, es... Que se vea la media, sí, no me gusta. Las medias. Sí. No se tienen que las medias. O se ven a media pierna o no se ven a Kevin. Media. ¡Kevin! Bueno, pobre Kevin, lo han desbaratado. Kevin, ahora. Vamos a...
Paola en la casa, tienes que ayudarlo a vestir, por favor. Kevin, vamos a tener que ir de shopping contigo para ayudarte con esos looks. Pobre Kevin, él solo estaba esperando el bus. Para el segmento. Vamos a hacerle un makeover a Kevin. Bueno, tenemos una más. A ver, ¿de quién se trata? Ay, yo tengo una opinión. Para mí las bermudas jeans no van, y menos si están rotas. Lo odio yo. Ay, a mí sí me gusta. Yo lo odio. Depende cómo las combines también. No, se ve bien. Pero no, es se que, ve bien. Acuérdense, tiene buco filtro esa foto. Eso le da color y le da flow. Pero imagínense esa foto sin saturación. Ay. O sea, ¿tú qué dices? Que se vería mal. O sea, me está dando jeans y una camisa blanca. Muy básico, muy básico. Oh. Y unas deportivas. O sea, dices que el filtro es el que le está ayudando a que el se vea el filtro y el background, el fondo, exacto. Veamos a quién corresponde esta foto y es de... Yo un 8, un 7 le doy, más o menos. No, va. ¿Qué? ¡Brian! No, esa gorra... ¡El niño de Chin Libre! Uy, esa gorra había que quitársela. No, un 8. También hay que ayudarlo con el makeover. O sea, chicas, a todos los chicos, mejor dicho, se los tienen que llevar. Hay que llevarnos a Kevin y a Brian al mall. Ajá, que cambien su closet. Y allá en un poco, Adrián, estás bien. Nada más que. Adrián, pasaste. Pasaste la prueba, nada más que comprar como otro sombrerito para que no lo repitas. Listo, ya. Bueno, y de esta manera, con estos comentarios, llegamos al final del segmento Trending con Pau y Nikki. Nos vemos en la próxima. A ver qué trends nos muestran las chicas. Y de esta manera, nos despedimos. Nos preparamos para la siguiente competencia. Así es, Marco. Ahí las chicas se lo disfrutaron. Bueno, hay que decirlo. Buen contenido de la chica. Me gustó el tema de analizar los outfits de los competidores. Lo único que, bueno, yo hubiese puesto otros competidores. Cocolín tiene un look muy particular cuando se viste el cocó. ¡Oh, el cocó es cocó! Pero te pusieron a ti en todas las fotos. Bueno, Daniel, que mira, bravo no estoy. Porque ¿sabes qué me recuerda eso? ¿Qué le recuerda? Que todavía seguimos siendo tema de conversación, Daniel. Bueno, es verdad. Ahí el coco no pusieron ni una foto de ustedes, de su look, de su pinta. Porque la gracia del contenido eran, criticar personas que se visten mal. Entonces no pusieron al señor Moya, no me pusieron a mí. ¿Tú me entiendes? Porque ahí se muere el contenido, ¿sí sabes? A ver si que está bien. Ponía a mí como que, hey, ya, no. O sea, se acaba la competencia. Bueno, chicos, estamos listos y preparados para ir a la segunda competencia del día, válida por 200 puntos. Hay una escalera bastante alta. Pero vamos a ver el siguiente video a continuación. Si pudieras traer otra estructura, ¿cuál sería? Traer la piscina. No participé nunca, pero me gustaría hacer pruebas en piscina. Otra estructura, una piscina. Imaginemos piscina. Imagínate tirar infernal dentro de una piscina con la presión y que... Si pudieras traer otra estructura. No traería ninguna, usaría más la tirolesa. Traería la piscina. Queremos piscina, queremos ahogando. Competidores, debería ser la piscina la otra estructura para el campo de batalla. Coco, muy bien pensado eso, hermano. Estoy de acuerdo con usted. Imagínate un táctico arriba abajo, arriba, arriba abajo de la piscina. La viví, hermano, la viví. ¿Tú qué? ¿Qué estructura extraña o qué te gustaría traer al campo de batalla? La piscina, 100%, hermano. Salto táctico en piscina, jaula en piscina, ratonera en piscina. Pero... equilibrio en piscina. Estamos listos para la segunda competencia del día, que será a duelo. Pruebas de alturas. Los competidores tienen su arnés, ya están preparados para esta competencia. Arrancan desde campana, hacen el arriba abajo, se conectan y tienen que hacer un enredado a través de la escalera a toda velocidad. Mira, una velocidad increíble la que tiene el chamo ahí en esa prueba. Toma el pañuelo y desciende de manera veloz. Ahí lo hice con más calmita para que lo pudieran apreciar, pero mira qué velocidad. Una manera increíble de descender, muchachos. Vean cómo se hace. Se desconectan y luego hacen el arriba abajo, tocan la campana y el primer competidor que llegue le da el punto a su equipo. Estamos preparados. Todos los competidores listos con arnés. También el equipo de jueces preparado. Así que, bailarines, suéltala, DJ Ras. Amen.
de esta manera inicia la segunda competencia de la tarde, señoras y señoras y señores. En el campo de batalla, son 300 puntos los que están en juego. Modelo, en el carril escarlata, Kevin, en el carril amarillo, ascendiendo rápidamente, muy cerca ambos. Toma el pañuelo Modelo, toma el pañuelo Kevin también. El descenso va a ser clave. Se enreda Kevin y lo aprovecha Modelo para serpentear de buena manera. Y parece que lo tiene sin ningún tipo de dificultad. Regresando para dar entonces la primera campanada a favor de el equipo rojo. Para la carota, el lame se descarota. Adito entero como Rey Liotta. Bufela sin el prom. Paguen la cuota, paguen la cuota. Los feliz tuyo acá son changa y eso se bota, eso se bota. Tú sí como Lee, diablo que nota, diablo que nota. A la bebé sí. Pa' la carota, el lamer se descarota, adito entero como Rey Liotta. Primera campanada para el equipo escarlata, el pañuelo lo tomaba Modelo de buena manera y a partir de ese momento sacó ventaja que no pudo recordar el competidor amarillo y abre el marcador el equipo escarlata en esta segunda competencia. Nos preparamos ahora para el duelo de gemelas, listas para iniciar en 3, 2, 1, Calle 7. Señoras y señores, duelo de gemela. Interesante la información que nos brindó el señor Alfredo por acá, pero ahora es el turno de las hermanas a la hora de competir. Vamos a ver, muy parejo. Y es por esto que yo le decía que esta sería una final perfecta. ¿Por qué razón? Porque ambas tienen el mismo tamaño, prácticamente el mismo peso, alcance, velocidad, fuerza. Entonces sería una final perfecta. No habría ventaja para nadie. Se desconecta Marlene. ¡Uy! Se desconectó Ross. Un tanto tarde y la campanada. Es para la mamacita y para el equipo amarillo. ¡Qué flow el camarógrafo! Mira, va al ritmo de la música, al beat. Vemos la pasada de las competidoras. El desenganche fue decisivo en esta competencia. Marlene lo hace de manera mucho más eficiente y logra sacar esa ventaja, esos segunditos esenciales para ganar ese punto. Se preparan los siguientes competidores en campana. Cocolín, Dancer, Brian, el Dino de Chilibre, se golpea los brazos. Y esto arranca en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Inicia la pasada, a ver quién desempata el marcador, que está uno por bando. Ahora, la oportunidad la tiene Brian, el Nido de Chilibre, en el carril amarillo, mientras que Cocolin, con todas las dificultades al momento del ascenso, lo aprovecha de buena manera Brian para irse adelante. Otro competidor favorito para llegar nuevamente a la gran final, el Nido de Chilibre. Vamos a ver qué ocurre a lo largo de estos últimos días. Oye, Cocolin se acerca porque Brian tuvo dificultades y ahora Cocolin se va adelante, al parecer, en este descenso en donde Brian arriesga. Vienen ambos y campanada en manos de Cocolin para el equipo rojo. Oh.
Y luego de este capítulo de la celebración de Cocolín, vamos con la siguiente pasada. Esta es toda una interpretación, estas celebraciones, ¿eh? Ahora el turno es para Eddie Kellys, quien se enfrenta a Mónica Lee. ¿Listas para este duelo que inicia en 3, 2, 1? ¡Calle 7! Señoras y señores, Mónica... ¡Uy! ¿Qué duelo más parejo va a ser este? Porque ambas chicas manejan muy buena técnica, tanto en el ascenso como en el descenso. Mónica Lee, que nos dio una demostración de cómo se desciende de manera muy rápida. Así que Eddie Kellys tiene que ganarle la partida subiendo, porque en el descenso Mónica Lee baja como si fuese un tornillo y ahí no la vas a agarrar nunca. Toma pañuelo y empieza el espectáculo de Mónica. ¡Uy! Se trabó, le tiró un saco de sal. Decía yo que Mónica Lee era muy rápida bajando, pero luego se empieza a dejar caer y Eddie Kellys también empieza a hacer el trabajo. Pero si se equivocó Mónica, si se equivocó Mónica Lee en la parte superior, Eddie Kellys también perdió segundos a la hora de bajar y el punto para Mónica y el equipo Escarlata, pero tuvo un problema de maquillaje. Un problema de cosméticos. ¿Cómo? Lente de contacto. Lente de contacto, amor. Ah, ok, se le salió un lente de contacto. Bueno, cosas que pasan en el campo de batalla. Y ahí sí ya es algo complicado, pero celebra igual. Vaya. Ay. La cara de Kevin. Se va para el baño, Mónica, a colocarse el lente del contacto de la mejor manera, porque no ve, Mónica. Ese es cuando ya tú pasas la edad de los 30 para arriba, ya te pasan este tipo de cosas. Complicado. Señoras y señores, los novatos del campo de batalla, el elfo versus el tigre. Arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Vaya duelo interesante. Me gustaría ver cómo están estos dos competidores a nivel de la escalada. Vamos a ver cómo han evolucionado ambos. Problemas para el tigre para conectarse, pero verifica, se cerciora. Sabemos que el tigre tiene sus complicaciones con el tema de las alturas. Seguramente estaba verificando para estar tranquilo. No preocuparse de que vaya a subir desconectado. Me parece bien una doble verificación. Sin embargo, a pesar de que salía con ventaja Dimas, el Tigre está muy cerca. Toman pañuelo ambos competidores. Dimas comienza el descenso también, el señor Tigre. Pero Dimas comienza a alejarse. Ambos competidores haciendo el descenso, pero Dimas se desconecta. Con tranquilidad va hacia la campana y punto. Para el equipo rojo. Y así que celebra el equipo rojo el punto número 4. Punto número 4 para el equipo rojo y le dice adiós. Señores, adiós. Esa pelota. Adiós, blanquita de mis amores. Veamos la pasada. A la hora de subir estuvo bastante pareja. Dima siempre arrancó con la ventaja porque el tigre se quedó como verificando dos veces el enganche.
Dima sube más rápido, toma el pañuelo. Y en el descenso, Atatay, choque te vi. Cuatro campanadas para el equipo rojo, una para el equipo amarillo. Se preparan Paola, Vi, Ale y Sol. Y esto arranca. Eso. En 3, 2, 1. ¡Cállate! Y arranca la pasada. Vamos a ver cómo les va. 4 campanadas tiene el equipo rojo. Una campanada tiene el equipo amarillo hasta el momento en la competencia. La oportunidad es para Paola Viale en el carril escarlata y en el carril de la fiebre amarilla. La que tiene la oportunidad es una Sol que se empieza a quedar rezagada frente a una Viale que tiene ventaja interesante y podría darle el punto al equipo rojo. Tiene el pañuelo. Empieza el descenso y Sol, nada. Se quedó atorada Sol y la situación está compleja en el carril amarillo. Y los escarlatas han salido a dar cátedra, al menos en esta segunda competencia, porque sin ningún tipo de dificultad, Paola hará sonar la quinta campanada para el equipo rojo. Rojo con la mirada de frustración por parte de Sol, una pasada que no fue muy efectiva. Y al final, el equipo rojo suma 5. Aquí vemos un poquito de lo ocurrido. Paola sacaba ventaja, mientras que Sol tuvo serias dificultades al momento de fluir en su ascenso. Y nada que hacer, celebraba Paola desde que se desenganchaba. Quinta campanada para el equipo rojo. Ahora, el enfrentamiento será entre el vaquero del oeste y Moya. Esto inicia en 3, 2, 1. Calle 7. Señoras y señores, vamos a ver qué tal le va al señor Andrés Moya y Adrián. Adrián, competidor muy aguerrido, alto Adrián, pero que la experiencia le da una buena ventaja también. Vamos a ver si Adrián puede vencer a Moya, que en teoría tiene más ritmo que él porque ha estado 2 temporadas seguidas dentro de Calle 7 de Panamá, pero Adrián impone hasta el momento, por lo menos en la subida, la experiencia. Adrián, mire más, uy, se trababa Adrián. Pero continúa el vaquero. Moya más rápido ahora descendiendo. Le gana el señor Moya. En el descenso se desconecta Moya. Y el punto es para el Ferrari. Ha sido el mejor día del señor Adrián hoy en el campo de batalla, definitivamente. Bueno, y en campana qué está... vergüenza. Sorry. Toda vergüenza. Mi vergüenza. Y Nicky. Arranca. En 3, 2, 1. Calle 7. Nicky y Sorry se enfrentan en esta competencia de las alturas. Sorry, que acaba de regresar al campo de batalla. Nicky, subiendo de muy buena manera las dos competidoras, una al lado de la otra. Ascienden ambas en búsqueda del pañuelo. Y atención, competidores. Y atención, ustedes en casita. Esta competencia va nada más y nada menos a 8 campanadas. Ay.
toman el pañuelo, ambas competidoras. Sorry, con pañuelo. Empieza el descenso. ¿Qué pasa con el equipo amarillo? Uy, 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 se queda sin el pañuelo, Nikki. El equipo amarillo está malito, malito en esta prueba. Avanza Sori. Sale de la estructura. ¡Componada! ¡Celebración! ¡Uy! ¡Ay! Baile, caderita, piernita. ¡Y! ¡Ay! ¡Flowsic! Los muchachos lo están intentando. El movimiento de la carita. Crack, crack, crack. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¡Oh! Ahí va, ahí va. Ahí va, Coco. Ustedes pongan la cara. ¡Ey, ey, ey! Ese es el pasito que le gusta a Moya. El pasito del tío. ¡Ay, ay! Así celebra el equipo de rojo. Punto número 7. Se ponen a 1 para ganar este duelo. Se preparan en campana los siguientes competidores, pero aquí vemos la pasada de las chicas. Sori, uy, casi cae. Desciende muy rápido Sori y esto le da la tranquilidad para sacar el punto número 7 del equipo rojo. Sonriente hacia la cámara, la señorita Sori. Siguiente duelo, ya modelo. Cara de misterio. ¿Para quién es ese besito ya? Se prepara el siguiente duelo. El señor Jan Modelo y Kevin. Vamos a ver si Kevin logra mantener con vida al equipo amarillo. O ya se clausura la prueba en manos de Jan Modelo. Y esto arranca en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Dice la pasada. A ver cuál de los dos logra dar la campanada Modelo. Avanzando quizás con algo de ventaja, mientras que Kevin por parte del equipo amarillo tratando de recortar nuevamente. Son 7 campanadas que ha logrado el equipo rojo en esta competencia. Una sola que ha logrado el equipo amarillo en este enfrentamiento. Se le ha complicado como se le complica la sacada del pañuelo a Modelo. Y lo aprovecha Kevin para acercarse. Modelo empieza a dejarse caer para ampliar la ventaja y no permitir que Kevin se acerque y... La campanada es para el equipo rojo. Y bueno, con esta campanada el equipo escarlata se lleva los 200 puntos correspondientes a esta prueba. Y con esto nos vamos al cambio. Al volver venimos con la tercera acá en Calle 7, Panamá. Construí mi presente. Me prepararon para la vida real. Aquí he experimentado algo más que basado en batería. Me enseñaron que la formación es la única forma de crecer, con una capacidad de respuesta rápida porque la vida no para. En la Universidad Latina te motivan, te acompañan a elevar todos tus talentos, la verdadera clave del éxito. Testimonios reales. Éxitos auténticos. Matricúlate ya. Universidad Latina te acompaña a elevar todos tus talentos, la verdadera clave del éxito. Matrículate ya en ulatina.edu.pa o en su sede en David. Les recuerdo que si ustedes quieren venir el viernes, recuerden que es este viernes al campo de batalla de Calle 7 de Panamá, tienen que irse ya mismo al micrositio de telemetro.com, de Coca-Cola en telemetro.com, participar y podrán ser uno de los 25 ganadores que nos acompañen el día viernes aquí en Calle 7 de Panamá. El equipo rojo se lleva la tarde, perdón, ya me van a caer en banda la fiebre amarilla que dice que yo soy roja, que no sé qué. Se lleva la segunda prueba de la tarde. En esa escalera infernal, por acá están conversando algo. Cultura general. ¿Qué? ¿Cultura general? Sí. Gantez. Ok. Kevin le está preguntando cosas a los chicos. Bueno, por acá Mónica Lee, yo creo que tuvo un pequeño inconveniente en cuanto a su lente de contacto, que en esa pasada, pues, ¿saben? Como uno se va bajando, se está tirando, se le sale un lente de contacto a la reina china, pero bueno, parece que ya lo logra solucionar. No sé si tendrá alguno de repuesto. Normalmente yo creo que uno debe tener de repuesto. Oh, Brad, mira qué tan buen novio es. Brad le fue a comprar el lente de contacto a la china porque si no ella no ve. Hola, ¿qué tal?
casos y cosas de calles de Panamá. Amiga, entonces dice que Brad te tuvo que ir a comprar unos lentes. Amiga, de emergencia, porque ando con un ojo sí y el otro no. No ves nada. No veo nada, veo por este, o sea, me voy a tener que competir así. Ay, porque, ay no, qué horrible. Los que usan lentes me entenderán que andar sin lentes es lo peor que hay. Por lo menos fue uno y bueno, el otro te resuelve. Amiga, quedé hasta sin pestañas porque me di un golpe en el ojo y ahí se me despegó la pestaña. No, bueno, van para afuera. Es que Mónica, dato curioso, ¿lo puedo decir? Sí, sí. Lo de tus pestañas. Ah, o sea, ¿sí? Tú te pones pestañas. Exacto. Ella tiene pestañas punto a punto. Ajá, pelo a pelo. Pelo a pelo. Y ella se pone la tira de pestañas, o sea, menos a estar poquitita. Exactamente, amiga. Tú sabes que aquí siempre hay que darlo todo y yo me veo poquitita con estas pestañas y me pego una de tira encima. Mira, se ve hermosa. Para verme con el ojo así. La pestaña te cambia la mirada. Totalmente. Así que bueno, amiga, ando así, pues. Por ahí ya llega Brad, entonces, en un par de minutos. Por aquí mismo me imagino que cruzó la calle. Lo cierto es que les recuerdo que si quieren venir aquí a Calles de Panamá el día viernes, hoy es miércoles, todavía tienen chance, váyanse ya mismo al micrositio de Coca-Cola en telemetro.com y participen para poder acompañarnos acá el día viernes. También les recuerdo que Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. ¿De qué te conviene? Te conviene. Ya los chicos están listos para lo que va a ser la última competencia de la tarde. Estamos viendo que hay salto tácticos con llantas. Hay salto táctico con llantas. En equipo, es en equipo, Facundo. Ya venimos. ¿Cómo es esta llanta? ¿Por debajo, en equipo? ¿Cómo es la no, cosa? En rapidito? Equipo, van a estar cada uno en una posición y se van a ir pasando. Tiene que pasar la llanta. Uy, y es la llanta pesada. Vámonos con la señal y ya venimos con más aquí en el streaming. Son tres de los mejores looks de las mujeres del campo de batalla. Ross, durísimo ese look. Fara, durísimo. Y Sol. Sol, está ahí con Mascuchito. Número dos, Nicky, tiene su flocito ahí chévere. El número uno, Ross. Es que a veces lacio, a veces enroladito, a veces amba, a veces trenza. Así como yo, ¿tú me entiendes? Fara tiene un buen look ahorita, me gusta. Está fashion. Besito, increíblemente, a mí me gusta más las mujeres con el cabello largo, pero el de Ross y Fara están súper originales. El look de Solo está cool. Hey, número uno, el de Ross. Está top, número uno. El segundo, Nicky. Y el tercero, yo digo que Sol. Mira, Sol tiene el top 3. El top 2 vamos a dárselo a Paola Viale. Y el top 1 voy a dárselo a Demi. ¿Por qué no? A Demi. Demi se viste bien pretty siempre. Anda siempre fashion a la moda. Bueno, ahí están las opiniones por parte de los competidores con relación a las chicas. Todas son espectaculares y tienen su feeling y sus looks increíbles todo el tiempo. Pero miren lo que llegó aquí de sorpresa al campo de batalla. Este arreglo llegó de manera sorpresiva al campo de batalla. Y vamos a ver. Todo el mundo debería tener un amor verdadero y debería durar como mínimo toda la vida. De tu admirador. Porque vos querés. Paola Viale. ¡Vaya, Paola! ¡Venga acá, Paola! ¡Venga por acá! Oiga, qué bonito regalo, qué bonito detalle. ¿Qué le parece? Ay, ¿sabes que yo lo había visto ahí parado? Ahí, desde nuestro segmento. Yo, ay, ¿quién será la afortunada? Estoy anonadada. Wow, es el primero del año y de hace mucho tiempo. ¿Sabe de quién es el que se lo está mandando? No, y me encantaría saberlo. Me gustaría que la persona... No, y de verdad no sé. Lo bonito es que la afortunada eres tú. ¿Tú sabes, Marco? No, no tengo la menor idea. Nadie tiene la menor idea aquí. De mí, ¿no? Así llegó de la nada acá. Llegó, yo vi cuando un muchacho lo trajo y lo dejó acá. Ah, ¿tú viste al muchacho? Yo vi al muchacho, pero no podemos decir si es ese muchacho o el muchacho estaba trayéndolo simplemente, no sabemos. ¿Tenía flow de repartidor? No lo sé, porque ¿quién soy yo para decir quién tiene flow de repartidor y quién no? Ay, yo sí lo vi, Marco, tenía el logo de la empresa a la que pertenecía, así que no fue el muchacho que llegó. Eso lo puedo decir. Quizás puede ser colaborador de la empresa o quizás puede ser la persona que lo traía también, no lo sé. ¿O un competidor? No, competidor no fue definitivamente. Ah. Eso sí lo puede descargar.
Esto está un poquito bastante elaborado para un competidor. Parece un regalo costoso también. Ay. Y usualmente, bueno, ya sabemos lo que hay aquí en el campo de batalla. ¿Para qué vamos a mentir? Tacaños. Poco detallistas. También. ¿Qué le parece el regalo? ¡Ay, me encanta! De verdad, pero muero por saber quién es. Me ansiedad. Bueno, vamos a averiguar. Dígale ahí a la persona que le mandó el regalo, dele las gracias. Muchas gracias, está lindísimo. Los detalles me matan, a cualquier mujer le gustan. No tengo idea quién sea, pero de verdad, me gustaría saberlo. Iba directo para mi cuarto y estoy muy feliz. No le crea a cualquiera que le vaya a escribir en el DM que se lo mandó, ¿eh? Ahora dije que todo mi Dios. Todo el mundo le va a decir que fue él. ¡Wow! Está lindísimo. Bueno, y con esta reacción tan linda, este regalo hermoso de parte de su admiradora Paola, vamos contigo, Daniel, que estamos preparados para lo que sigue. Y llegó la tanda de los saludos por acá. Rápidamente. Saludos hasta el Palmar para Isabel, Pillo, Jace, Ivana y Kaidani. Cumpleaños para la señora Delmira García hasta Villalucre, que cumplió 98 años. Feliz cumpleaños para Marjoris de Las Cabras, que es prima de Lizín. Feliz cumpleaños para ti, un besote. También para Sofía Emiliani, que dice que soy su bebé. Te quiero mucho. Un saludo para Nikki, Yaribel y toda esa gente que me estaban apoyando ayer por TikTok. Saludos para Nailé, para Maite, para Yeyel hasta Mañanitas. También saludos para Eliani, para Estefanía Rangel, para Kadir, que tuvo el cumpleaños, para Tiffany Samaniego hasta Las Lajas de las Cumbres. Saludos también para mi tía Isla, hasta la Villa de los Santos, la adoro, tía, besos. Un saludo hasta Chiriquí Grande para Ia, Eitan, Nissan y Jasmine. Vamos a mandar un saludo a Lía Victoria hasta San Bernardino y uno a Jacqueline hasta Cerro Batea. Saludos hasta Cunanega para Maikira, Marian, Michael, Michael, Rubén Sindo y Lourdes González hasta la arena, Arenal de Tonosí. Saludos a Sonia Sobrino. Un saludo para Brena, Litiago y Johangel hasta Nuevo México y para Caleb y Ashley hasta Chilibre. Saludos de parte del juez Pablo hasta Cabuya de Parita para Xavier Alexander y Zuleika Ulloa. Un saludo para Alexia, Valeria y Said hasta Pedregal. Un saludo para Stephanie Camarena, que cumple 11 años hasta Piedra del Sol en Santiago de Veraguas, que es fan de La Furia Roja. Un saludo para Fabiana, que está de cumpleaños. Un saludo para la tía de Coto. Un saludo para Ailín y para Giselle, que están viendo a Calle 7 en estos momentos. Y un saludo para Odín y también para Jessica, que están en sintonía de Calle 7 hasta Pacora Park. ¿Qué pasó? Bueno, se acabaron los saludos. Esa era tu necedad. Esa era tu necedad. Dame el micrófono. Un saludo para la señora. ¿Para quién? Para Nayelis y la señora Bebita hasta San Miguel, San Little Mike. San Miguelito de parte San Surán. San Miguel Mike. San Little Mike. San Miguelito de parte Surán, amigo, ya modelo. ¡Bum! Oye, de nuevo para Stephanie Camarena, que celebre tus 11 años. Saludos desde acá del campo de batalla de Calle 7 Panamá. Saludos para Isaac. Lo conocimos hoy, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Hasta, eso es Pueblo Nuevo, si no me equivoco. Así que Isaac, un abrazo. Nos acordamos de ti acá en el campo de batalla. Estamos listos y preparados para la tercera competencia del día. Y el señor Alfredo Torres nos va a explicar cómo será esta tercera competencia, Alfredo. Estamos preparados para la tercera competencia del día, que define todo. Esto es un relevo con la llanta. Cada competidor va a estar en un táctico y tienen que pasarse la llanta hasta que llegue al último competidor. El mismo coloca la llanta en el tótem, toma el pañuelo, vuelve a sacar la llanta del tótem y se encuentra con unos cubos donde tiene que colocar ambos pies. Vuelve a dejar la llanta en el tótem, campana, y sale el siguiente competidor. Hacen relevo, se van cambiando de posición cada uno de los competidores y van rotando. Son 15 minutos de competencia, lo que están disponibles. Vamos a ver cómo se desarrolla la prueba y estamos listos. Esta prueba de... Esta competencia define todo. Es que ella va aquí, eso es lo que pasa, no se preocupen. Define el día, así que arrancamos. En 3, 2, 1... Nervioso los muchachos. Dimas, espérate. ¿Qué pasó, Kevin? Ponga orden, Kevin. ¿Qué pasó, Kevin? Lo mismo de la vez pasada. Ya van a decir Calle 7 y de nuevo con la alineación ahí arriba. Vamos, esa alineación se hace antes de empezar. ¡Calle 7! Y arranca de esta manera, señoras y señores, la tercera competencia de la tarde. Ambos equipos
tienen una victoria a su favor. Lo que significa que este tercer enfrentamiento define qué equipo se alza en la tarde de hoy como el mejor del día. Traslado de llanta, muy rápida esta competencia, en donde hasta el momento están muy parejos, pero las transiciones son agotadoras, principalmente para los competidores que tienen que correr de un tótem al otro con el pañuelo, como lo está haciendo en este momento Cocolin junto a Brian y las medias anteriormente. Viene la campanada. Esto está empatado. Tres campanadas por bando. Sigue el trayecto de la llanta. Por momentos pareciera que un equipo se va adelante, pero el otro equipo recorta y se mantiene cerca. Acá los dos pies en el cubo táctico van a hacer una diferencia también impresionante, ya que detienen la velocidad de los competidores y donde uno incurra en una falta habrá penalización. Avanzando ahora con una ventaja quizás un poco más amplia. Recorta por allá el vaquero del oeste, pero la llanta en el tótem le da dificultades. Y ahora el equipo rojo está yéndose adelante, Daniel, en el enfrentamiento. Una competencia que se va a definir precisamente por este tipo de circunstancias, por pequeños errores dentro del campo de batalla. No se pueden cometer errores porque es muy rápida, es muy dinámica la competencia. Y cometer un error que te cueste 3, 2 segundos, te puede ampliar una ventaja muy significativa. Ahí está el señor Cocolín haciendo la pasada con Ross. Y quien está también por parte del equipo amarillo alineada en el mismo lugar es su hermana Marlene. Ahí está Marlene, coloca la llanta en su lugar, da la campanada. Son 3, 4 segundos aproximadamente de ventaja. Farita lanza la llanta, Sol recibe, anota el señor Brian. Pero usted puede verlo en la pantalla, hay casi media vuelta de ventaja. Vamos a ver, ahí están lanzando, van a correr. Ahora el pique de velocidad, tiene Pau, da la campanada cuando está saliendo la competidora Sol también a dar la campanada. Me parece que en esta vuelta pudo recortar algo el equipo amarillo, Alfredo. Se recorta un poco el equipo amarillo, de poco a poco se ha ido cerrando nuevamente la competencia. Es increíble la fuerza que desarrollan las chicas, porque para que ustedes sepan, esta llanta pesa bastante y lanzarla, recibir un lanzamiento de cualquiera de los caballeros es complicado para las chicas. Y han desarrollado, este es el nivel de atletas que forma Calle 7 Panamá. A medida que van pasando los días, a medida que están aquí en el campo de batalla, van desarrollando fortalezas, talentos de todos son los competidores aquí en el campo de batalla. Se cierra la competencia cada vez más. Si la competencia sigue así, podría pasar algo diferente a lo que vemos en este momento. Sigue recortando el equipo amarillo de poco a poco. Sin embargo, el equipo rojo está liderizando la competencia. Va de regreso la chica Rosemary, toca la campana, saca la llanta del tótem, empieza entonces el relevo. Competidores le han dado todo en el campo de batalla y están desarrollando un nivel imparable. ¿Saben por qué? Porque se acerca la etapa verde. Los competidores saben que tienen que dar su 100% para mantenerse en el campo de batalla. Problemas en el carril amarillo. Sol se quedaba con la llanta atascada en el tótem. Nuevamente se le ataca la llanta a Sol. Pero continúa la competencia. 16 campanadas. Se mantiene la ventaja a favor del equipo rojo, haciéndolo de muy buena manera, muy limpio que el equipo rojo en estas pasadas. Lanzamiento de llanta, posicionamiento, velocidad a la hora de atacar el circuito, de regreso hacia la campana, dos pies en el cubo. Muy importante los dos pies en el cubo, porque si no, ustedes saben lo que va a pasar, ¿no? Díganlo ustedes en casa, díganlo. ¿Qué es lo que pasaría si alguno de los competidores no toca con ambos pies? ¡Claro! 5 segundos de retención. Apréndanselo de memoria, muchachos. La gente en la casa ya lo sabe. Ustedes también deberían saberlo. Esto no debería pasar más en el campo de batalla porque tienen que tatuárselo en la frente. Sigue desarrollándose la competencia a favor de la Furia Roja, quien ha desempeñado de muy buena manera la competencia. El equipo amarillo tratando de recortar, pero con cada detalle, cada error que han cometido, los han mantenido debajo en
la competencia, siguiendo al equipo rojo, viéndole la espalda al equipo rojo. Sigue la competencia, 21 campanadas para el equipo rojo, 21 para el amarillo. Pero Paola da la número 22, así que se mantiene la competencia como está Marco. Sigue la ventaja para el equipo rojo, el equipo amarillo tratando, dándole competencia también de resistencia. Ahí está el equipo amarillo, pero el equipo rojo sigue dominando. Precisamente lo que iba a mencionar Alfredo, una competencia que de poco a poco se empieza a convertir en un enfrentamiento de resistencia total, porque a medida que van pasando los minutos el cuerpo se va agotando y vamos a ver quién tiene mayor capacidad física para soportar el embate de esta última prueba y mantener el buen ritmo que están llevando hasta el momento. Regresa rápidamente Farah, equivocación por parte de Modelo, pero sigue el equipo Escarlata adelante en la competencia. Las transiciones del equipo amarillo tienen que ser muy efectivas para tratar de recortar y acercarse en este último enfrentamiento de la tarde, pero el equipo Escarlata está animado y está enfocado, tratando de llevarse la victoria en la tarde de hoy. ¿Será que pueden alcanzarlo o será que el equipo amarillo puede remontar? Todavía falta mucho que ver, así que vamos entonces a estar muy pendientes de lo que hagan ambos equipos en este último enfrentamiento. La llanta va de un lado al otro, tienen que apañarla con todo su peso porque la lanzan con bastante fortaleza. Eso también es complicado, vas desgastando los brazos, la corrida también. El salto para colocar ambos pies en el cubo táctico, la campanada, sacar rápido la llanta del tótem. Es todo un entrenamiento físico que están realizando los muchachos para cerrar la tarde de competencia. Sigue el equipo rojo adelante, campanada amarilla. Pero de poco a poco me parece que el equipo Escarlata trata de ampliar la ventaja que han logrado adquirir a los 7 minutos de competencia y están o no están regalando absolutamente nada en el campo de batalla. Los amarillos suman la campanada del empate, pero muy momentáneamente porque Sori, a punto de dar la siguiente campanada, mantiene a los rojos con 30 en este instante versus 29 que tiene el equipo amarillo. Una más para el equipo amarillo, la del empate, manos de Farah, pero Modelo le mete turbo para complicarle la situación a un equipo amarillo que de poco a poco se le empieza a ver mucho más complicada. Daniel, usted está cerca por allá de la capitana del equipo amarillo que no está compitiendo en esta prueba, pero seguramente está viendo la estrategia que decidió utilizar para esta prueba, estrategia que hasta el momento todavía no les está funcionando. O sea, Kelly se coloca, no se coloca dentro de la alineación porque Farah no había competido en todo el día. Entonces debe ir por lo menos en una prueba. Ella se sacrifica de alguna u otra manera para que vaya Farita y queda fuera de alineación. Ahora, no es por buscar culpable, pero siento que así como le pasó al equipo Escarlata ayer, el equipo amarillo se ha estado quedando un poco flat para la bajada. Es algo que puede pasar. Ayer los rojos le pasó, hay que decirlo, el equipo rojo ayer se flateó. Vamos a ver, porque todavía quedan un buen par de minutos de competencia, si el equipo amarillo puede volver a la misma, si hay un error puntual del equipo Escarlata en el cual ellos puedan volver a acercarse y apretar. Por ahora la distancia favorece favorece de muy buena manera al equipo Escarlata. Modelo tomando pañuelo, metiendo en el pique de velocidad hacia la campana, lanza la llanta al equipo amarillo de un lado al otro, recibe Marlene para Kevin, coloca la llanta en el tótem, al igual que el equipo rojo, junto a Ross, que ya va de regreso. ¿Cuándo estamos ya? En el último minuto de la competencia. Acá quedan menos de 60 segundos y no hay espacio para errores, Alfredo. No hay espacio para errores, 38 campanadas. Del equipo rojo ya van para la número 39. El equipo amarillo haciendo todo el esfuerzo posible, pero complicado con el poco tiempo que queda. Sin embargo, siguen metiéndole candela a la competencia como debe ser. ¡Oye! Vaya Brian la competencia. Comienza con el relajo. El equipo rojo dominando esta competencia de principio a fin. De una manera impecable. Minúsculos errores los que cometen el equipo rojo para darle lo necesario a este equipo. Bien merecida la victoria del día de hoy para el equipo rojo. Señoras y señores, 2-1, ¡tiempo!
Los últimos 300 puntos se los lleva la Furia Roja. Es muy... 41 campanadas para el equipo rojo, 40 para el equipo amarillo. Como resultado, victoria para el equipo de la Furia Roja. Contenta Paola por allá con su regalo. Vemos por acá también parte de lo ocurrido en la prueba. Y atención, como resultado de esta victoria por parte del equipo rojo, la nominación será cruzada y abierta. Así que un hombre o una mujer del equipo amarillo va a recibir la camiseta de nominados que nadie quiere. Y vamos a iniciar escuchando a Sori. A la brasileña, Nikki. Nikki recibe el primer voto. Nikki. Dos. Nikki. Tres. El tigre. Uno para Isaac. Para. Uno para Farah. Miren, mi voto no va a ser para la señorita por tema de estrategia, mi voto es por falta de compromiso con el trabajo. Mi nominada en este caso es la señorita Farah. Farah recibe su segundo voto. Nikki. Nikki recibe uno más. Eddie Kelly. Bueno, y con este voto no hay nada más que hacer. La nominada y recibe la camiseta negra es Nikki por parte del equipo amarillo. ¿Algo que opinar con relación a esta decisión, Nikki? Nada, ya sabía que venía. Bueno, de poco a poco se van sumando camisetas negras en ambos equipos. Así que vamos a ver qué competidores logran salir airosos en esta última fase de la temporada de equipos. Eddie Kellys, ¿cómo está todo? No lo escuchamos mucho en la tarde de hoy. No. Estoy enferma, entonces. Está enferma. Tomando las cosas con calma, enferma, y después agarro rabia, me da un paro después. No. No queremos nada de eso, Eddie Kellys, por favor. Bueno, esperemos que se mejore rápidamente Eddie Kellys de salud. Y de esta manera. De esta manera nos despedimos, Marcos. En verdad, Cocolín, de esta manera nos despedimos. Le entregamos a Telemetro Reporta. Y nos vemos mañana con mucho más acá en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. No es así, no es. Se acabó el programa, señoras y señores. El equipo Escarlata se lleva la tarde y nominan a la señorita Nikki. Nikki, que de hecho dice que ya se lo esperaba, pero no la veo por el área. Ella se fue. Vamos a buscarla, a ver qué tiene que decir. Porque la señorita Sori la nominó. ¿Será que se nos fue? ¿Se nos fue? ¿Está molesta? ¿Está brava? ¿No está en el campo de batalla? Pero vamos a... Ah, fue al baño, ok. Por acá está Pao Pao, que tiene un admirador secreto. Pero la holder va a tomar la foto. Eso te lo dio Moya. Oh, Jan. No fue un competidor. No está viendo. ¿Tú qué es un competidor? No, en verdad vine a verlo de cerca porque está bien bonito. Está súper lindo. Y estaba analizando. Tú me veías tirando la llanta, me había sudado y todo, pero yo venía con la llanta pensando. Ella quiere salir con su arreglo. Ven acá. Esto tiene un mensaje subliminal. Si pueden ver ahí, hay un palo de escoba. Eso es para sostener los globos. Eso es para sostener los globos. Pero bueno, Pao Pao tiene un admirador secreto y hay que investigar quién es el misifuso que le mandó semejante arreglo tan lindo a la señorita Paola. Qué detallazo, en verdad. Qué lindo. Y ahí está la tarjeta que desde acá dice: todo el mundo debería tener un amor verdadero.
no sé qué cosa, mínimo como para toda la vida, dice de tu admirador secreto para Paola Viale. No sabemos. Ahí que me... Sí, eso no sale nada barato, o sea. De que le importa a Paola, le importa bastante. Entonces ella estaba analizando. Aquí está, dice, todo el mundo debería tener un amor verdadero y debería durar como mínimo toda la vida. De tu admirador para Paola Viale. Bueno, lastimosamente, amigos, tenemos que decirle que a los caballeros detallistas, atentos como tú, los nombran mi mejor amigo. Los ponen en el close, en el ¿cómo? En el friendzone. Sí, porque... ¿Lo dices por experiencia propia? Ajá, ey, de, ey, está ronco, ronca los miércoles. Oh, te tiró con un gancho al hígado, hijo. Otra cosita que decía, amigo, que regalaste esto. Tú sabes que los Ferrero Rocher van a ser para todos nosotros. Hasta yo voy a con nosotros, ¿viste? Ya, oiga, usted no toque. Uno no sabe para quién trabaja, ¿viste? Es verdad. Y aquí todos vamos a comer, a bolosearnos los chocolates de Paola. Oye, bueno, por acá está Sori. Vamos a conversar con ella, ya que por ahí nominaste directamente a la señorita Nikki. Yo voy de una vez. Ya continuamos. Sí, yo iba por ella y así va a ser. Yo se lo dije de un principio. Ya tú pues, se lo habías cantado la clara a ella. Dije, tú vas ahí conmigo a la nominación. Al amenazado si llega. Ah, al amenazado, es cierto, porque ella estaría nominada. Tienes toda la razón. Ajá. Si es ella o es Farah. Tú las vas a esperar tranquilita en los amenazados. Exacto. Eso se lo dije y que pase lo que tenga que pasar. Si yo me tengo que ir, gloria a Dios. Y si yo me tengo que quedar, gloria a Dios también. Por ahí la estoy esperando. Que pase lo que tenga que pasar y que, ¿cómo es? Y que vaya lo que tenga que vaya. ¿Cómo es? Que fluya lo que tenga que fluir. Está brava, mira. Es que yo la tenía aquí, yo la iba a investigar. ¡Ay, se fue Nikki! Enfócala. Se fue Nikki, no me dejó ni entrevistarla. Se fue brava. ¿Por qué? ¿Por qué está molesta? Dimas. La que estaba brava era yo porque me nominaron apenas regresé. Porque ella tiene que estar brava si ella lleva aquí. Es verdad. La temporada entera. Una más, una menos. ¿Dónde está Dimas? Dimas no está por el área. Pero vemos por aquí una conversación extraña. A ver, aquí hay un trío. ¿Qué pasó? Aquí hay un trío. Aquí hay un trío. Nunca me lo has dicho. Ya se fue uno de los tríos. Ey, aparece el regalo y aparece ya. Pero, ¡ah! ¿Cómo? Pero sin regalo. Yo sí sé de quién fue el regalo. Nada. Yo sí sé quién. Yo sé de quién fue el regalo. Nothing. ¿Qué te digo? Nothing. Yo sé de quién fue el regalo, papá. Ey, ¿quién me está llamando aquí? ¡El Greti! Ey, ¿quién me está llamando? ¡El Greti! ¿Qué? El del menino. Mira esto. O sea, que caja. Uno se da cuenta. De lo... ¿Verdad? Me dijeron que me están llamando por acá. Sí, ya te voy a entrevistar, amigo. Ya voy contigo. Sí, es que estamos viendo acá. No, mira, dije que aparece el regalo y aparezco. ¡Ey! Aparezco yo. ¿Cómo así? ¿Quieres que te cante una de Tiziano Ferro? De tarde. De Tiziano Ferro. Por eso se lo inventé yo. Negras. Dale. El tiempo ni espacio. Ahora la voz. ¿Qué intención prefiero? ¿La del regalo o la de la serenata? Yo me estoy esforzando más para que sepa. No, mentira. Lo único que le dije a Paola fue quién le trajo el regalo. No. Porque quieres saber, amigo. Me gustaría saber. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ahora la abraza. ¡Te quiero perder! Esto es una moraleja de vida. No, estoy... No, ya hablando en serio. Está bien, de verdad, qué detalle. Súper detalle. Es que me gusta la tarjeta. Y más si es sorpresa. Tal cual, sí. Y la tarjeta, tal cual. Sí, y yo tengo una sospecha. ¿No te diste cuenta de mi letra? A mí siempre me ha gustado... ¿No te diste cuenta de mi letra? Está impreso. Ah, está impreso, sorry. Siempre me ha gustado que me digan, ¿sabes? Te sorprenda. Lo de eres mi competidora favorita, eres mi roja. Porque para mí significa mucho porque me estoy esforzando. Y cuando... Entonces estoy como descifrando. Tal cual. Dice tu mejor admirador. Entonces... Pero tienes idea, supone, de algo. Te imaginas, le escribo, gracias, que no sé qué. No, tú espera que te escriban o que te manden otro detallito. Sí, son pistas. Sí. Tú espera, tú no hagas nada. Tú déjate llevar, amiga. ¿Cómo voy a déjate sorprender mejor? Si está viendo esto, sí, es así. Y yo voy descifrando. Exacto. Ay, sí, no, sigue así. Ey, hombre, es así. Ey, me lo están tocando todo. Oye, se van a comer tus chocolates, amiga. Guárdame uno. Mira, esos son lisos. Oye, pero ¿dónde han dejado la otra? Okay. Los chocolates son para todos, pero el osito es mío. No, el osito obviamente es tuyo, por supuesto. Aquí todos queremos los chocolatitos de Paola, obviamente. Y bueno, con esto, señoras y señores, yo quería entrevistar a la señorita Nikki, pero no se pudo. Así que, hey, Brad, ¿ya le conseguiste los lentes a Mónica? ¿Ya? ¿Listo? Problema solucionado. Muy bien. Esto es lo que uno quiere, tal cual. Bueno, con esto entonces cerramos el stream, señoras y señores, una tarde más aquí en Calle 7 Panamá. Nos vemos mañana. Chao. Llévate los hermanos.